Bueno, hola a todos otra vez. Gracias por estar aquí un mes más. Hola Manu, ¿qué tal? Hola Pati, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Aquí en este nuevo programa en el que me he vestido así de esotérica porque vamos a hablar del futuro, de lo que viene en este 2021. Ojo, ¿eh? Sí, ojalá tuviéramos una bola de estas, ¿verdad? Aunque Para poder fueron. verlo, lo que nos dejará Total. el 2021. Bueno, no lo sabe nadie, pero sí que podemos dar algunas pistas. Vamos a contar algunas noticias que queréis oír, vamos a hablar de fechas, vamos a hablar de algunas cosillas, ¿verdad? Que tenemos preparadas. Tenemos muchas cosas preparadas para hablar hoy, pero bueno, venimos de un año 2020 bastante, bastante movidito, ¿no? Bastante loco, eso es. Antes de hablar del futuro, hablemos de dónde venimos, de qué año 2020 más loco. O sea, ¿tú qué dirías, Manu, que ha sido lo peor de 2020? Porque yo creo que está claro que la pandemia. Sí, claro, lo peor ha sido la pandemia porque dentro de lo que es los lanzamientos de manga. De manga, no, perdón. Los lanzamientos de manga y anime, iba a decir. Los lanzamientos de anime no, han sufrido, claro, han sufrido retrasos. No porque nosotros quisiéramos, nosotros teníamos un plan para el año 2020. Ese plan lo tuvimos que ir cambiando, 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 a medida de que cambiaba también la situación, ¿no? Con el COVID-19, como todos sabéis. Con lo que al final se ha quedado un año con menos anime, el 2020 hablo, ¿no? Se quedó un año con menos anime del que esperábamos, pero de muy, muy buena calidad, creo. Creo que para todos ha sido el año. Bueno, ¿de qué crees que ha sido el año 2020? Sí, yo creo que sin duda, como te comento, ha sido el año de adaptarse a una nueva situación muy extraña que nadie se esperaba. O sea, ni en las películas de zombies que hemos visto nos imaginábamos que pudiéramos estar viviendo una pandemia mundial de estas dimensiones. Y la verdad es que es lo que tú dices, ha afectado a los lanzamientos, pero es que ha afectado a todos. Si os acordáis, por el COVID-19 en Japón se paró la producción de Appare Ranman, que lo teníamos en simulcast. También se paró la producción de Haikyuu, que también nos dejaron ahí en vilo bastantes meses, creo que fueron varias semanas, incluso meses, que estuvimos en vilo esperando que volviera Haikyuu. Y eran dos simulcasts bastante potentes que la gente estaba siguiendo, sobre todo el de Haikyuu. Ya sabes que era Sí. un sin vivir para la gente que lo seguía. Sí, exacto, estábamos ahí a tope cada semana y claro, incluso esto, claro, afectó a todo, afectó a todo. Y ha sido pues nada, una forma de adecuarnos y ahora hacemos los directos así, cada uno desde casa, todo un poco distinto pero divertido también. Sí, que Entonces, antes los hacíamos en la oficina. Contigo no hemos hecho todavía ninguno es en verdad. la oficina. Es Allí verdad. que teníamos un poquito, casi un espacio habituado, donde teníamos un pequeño sofá, una pantalla detrás gigante. Creo que alguno por internet sí que tienes colgado, ¿verdad? Para que la gente lo vea. Sí, hay algunos, ¿eh? Y seguro que los que nos están viendo en el chat hay varios que os han seguido, no hay duda. Seguro que hay por aquí que ya se los conocen. Pero Parece que hablamos de la prehistoria, ya. bueno. Ya, Prepati ya no es como si no existiera para nosotros. APDP. Sí, totalmente. O sea, es que ha cambiado tanto todo, pero que ya parece increíble. Pero seguro que volvemos a la oficina a hacer los directos como los hemos hecho antes y podemos volver a abrazarnos todos pronto. Y es que no solo afectó a los simulcasts o a la producción de animes, y no solo a los nuestros, sino que afectó a un montón de animes, a un montón de mangas que se han estado haciendo este año. También a los estrenos de cine que teníamos programados en España, muchos hemos tenido que moverlos, no una, dos y tres veces, y bueno, la Bueno, verdad y es que ha algunos que se sido. iban a estrenar en 2020, como sabes, que todavía no se han estrenado a día de hoy haciendo este podcast, pero a este podcast, digo, este directo. Pero bueno. Exacto. Exacto, la verdad es que sí, merece la pena hablar de este año tan loco, pero que la verdad, no todo ha sido malo. Ha habido cosas súper, súper buenas este año también. Yo creo que, no sé, yo creo que ha sido el año de My Hero Academia, que Muy bien. empezamos el año con My Hero Academia, ¿sí o no? Y tanto que sí, a esto es lo que me refería antes cuando te decía, ¿de qué crees, Patti, que ha sido el año para ti? Yo creo que también, como tú, que ha sido el año de My Hero Academia, que se lanzó además en un momento muy crítico, porque tenía lanzamiento mediados finales de marzo, y todos recordamos que en el 2020, a mediados de principios mediados de marzo, fue cuando ocurrió el confinamiento por el COVID-19, ¿no? Fue la peor época. Pero claro, nosotros ya estábamos
estábamos con los productos fabricados, distribuidos y listos para, digamos, ponerse en las estanterías, ¿no? Para que la gente los pudiese adquirir. Y lo que nos sorprendió mucho es el empuje que tuvo, aún en esta situación tan especial y excepcional, el empuje que tuvo el título, ¿no? My Hero Academia. A día de hoy está agotada la edición. Está agotada la edición. Y esto nos da pie, además, Pati, para poder hablar con la gente precisamente de lo que va a ser My Hero Academia durante el 2021. Es verdad, porque nos están preguntando muchísimo qué va a pasar. Y mira, nos están preguntando muchísimo también, es algo que quería sacar en este directo. Nos están preguntando muchísimo por qué no se encuentra My Hero Academia primera temporada, ¿no? Porque hay mucha gente que intenta comprarla y no está disponible todavía, pero no está disponible ni en Blu-ray ni en DVD. Y no es porque el Blu-ray se haya agotado todavía, sino que por una serie de razones que tenemos con nuestro licenciador, el gran Tojo, ¿no? Que todos sabemos que manda y ordena todo lo que quieran nosotros lo acatamos. Entonces, lo que hemos tenido es una petición de Tojo, porque los diseños de la primera y segunda temporada de My Hero Academia querían que fuera de una forma concreta, ¿no? Esa es la razón por la cual todavía digamos, no todavía, sino que a día de hoy no está disponible My Hero Academia primera temporada, aún habiendo unidades de la edición que habíamos lanzado previamente, porque se está cambiando un poco el diseño a petición del licenciador para que el producto que se va a volver a poner a la venta de la primera temporada esté como Toho quiere, como el licenciador quiere, y la segunda temporada seguirá pues esa misma línea, ¿no? Te lo digo porque nos estaban preguntando muchísimo. Oye, My Hero Academia, pues claro, soy súper fan, o la estoy viendo en plataformas y tal, pero quiero tenerla físicamente, ¿no? Y evidentemente no la hemos agotado todavía. Lo que hemos tenido que hacer es parar la venta, reconfigurarlo todo como nos ha pedido Tojo, y volveremos a tener My Hero Academia, yo creo que ya a partir de marzo, otra vez, primera temporada disponible, ¿no? Lo que quede todavía de unidades de primera temporada que habíamos anunciado que pondríamos en el mercado estará disponible en DVD y Blu-ray todavía, y luego evidentemente lanzaremos la segunda temporada de My Hero Academia inmediatamente, lo antes posible, seguramente durante el mes de... Y ahora vamos a poner un poco de fechas, ¿no? Que le gusta esto a la gente, Pati. Que pongamos. Exacto, fechas. Quieren saber cuándo tengo que tener preparada la cartera, a ver. Sí, yo creo que tendrá que ser para mayo. Uh-huh. Para mayo. Creo pues es una buena noticia que vuelva la temporada 1, la verdad, porque se agotó volando. De hecho, en nuestra tienda online sacamos una edición con figura. Exacto. Y demás. Se agotó en nada, en 3 horas estaban todas agotadas o incluso menos. Bueno, claro, es que por este tema que desafortunadamente no podemos explicar, pero que sí que lo que hicimos es parar esa venta. Por eso la gente tiene esa sensación de que, ostras, que My Hero Academia ya se ha agotado, ya no hay. No, sí, habrá My Hero Academia temporada 1. Podréis volver a adquirir a partir de marzo y ya seguiremos normalmente con la temporada 2 a partir de mayo. Genial, genial. Pero no solo la serie, es que además también hemos lanzado las 2 películas de My Hero Academia que uh-huh. hay editadas hasta la fecha, ¿verdad? Sacamos My Hero Academia 2 Héroes en DVD y Blu-ray y My Hero Academia El Despertar de los Héroes, que es la segunda, porque hay gente que no acaba de saberlo porque son los títulos muy parecidos, pero hay 2 películas. Es que una se titula My Hero Academia 2 Héroes. Sí, y el otro es El Despertar. Sí. Y la otra, exacto, es My Hero Academia El Despertar de los Héroes. Entonces, como, bueno, internamente hemos tenido hasta... Es un lío, no os preocupéis. Aquí están las clases didácticas de anime para principiantes. Hay 2 películas, ¿vale? La de 2 héroes es la 1 y solo salió en DVD y Blu-ray. Y la que habíais visto en cines, la que visteis en septiembre en cines, esta es El Despertar de los Héroes. Es la segunda película de My Hero Academia, sí, la más reciente. Y es la que hemos lanzado ahora también recientemente en DVD y Blu-ray. Para los que no pudisteis verla en cine o los que la visteis y lo queréis ya en Blu-ray, pues ya está también. Y además están ambas en edición coleccionista, que quedan muy chulas juntas. Y todo esto me hace pensar, Manu, que tenemos que recordar que, como siempre en nuestros programas en directo, activamos un código loco en la tienda online
que solo funciona durante el programa. Exacto. Tendría que aparecer por aquí en algún lugar, tendría que aparecer por aquí en pantalla en cualquier momento, y es Selecta 2021, porque este es el programa en que vamos a hablar de lo que se viene en 2021, y con él tenéis todo el anime a mitad de precio. O sea, con un descuento del 50%. Solo, sí, es increíble. Solo pero hoy, durante un ratillo, ¿no? Solo. Sí, sí, no. En cuanto esto se acabe, se acabó. No, sí. Debéis daros prisa. No digo que apaguéis el directo, pero debéis daros prisa y abrirlo en otra pestañita para poder ir a por el anime al 50%. Están excluidas las figuras y la marca Dragon Ball y las preventas, que son cositas que aún no han salido. Pero todo lo demás lo tenéis a mitad de precio. Así que aprovechad el código. Donde sea, ¿no? Oh, pues me encanta esto que haces, Patti, porque es una forma de bueno, una diferencia con el público que nos está siguiendo en directo en estos momentos, ¿no? Solo es para ellos. Exacto. Y en nuestra tienda online. Es fantástico, la verdad. Es que hagas comunidad de esta manera. Muchas yo gracias. Yo creo que algunos, de nada, mano, yo creo que algunos de los que nos ven ya dicen, bueno, a ver, ¿cuándo viene el código? Pues aquí está. Porque ya sabéis que... Y que pongan el código ya. Sí, a ver, ¿qué pasa? Sí, ya está aquí el código. Aquí lo tenéis, así que podéis aprovecharlo mientras dure este directo, que durará, pues, yo supongo que siempre dura más de lo que queremos, porque siempre nos alargamos hablando, pero supongo que dura una horita o así. Así sí, que no perdáis el tiempo. Entre 1 y 3 horas no suelen durar, o sea que... La exacto, gente que ya... exacto, menos aquel que hicimos en verano. Tenemos que hablar de esto también, Manu. Es verdad que si seguimos con el 2020, todo empezó con My Hero Academia. Muchas gracias por haberme dado pie, casi he podido explicarlo de la primera y segunda temporada. Pero es que también fue el año de One Piece Estampida. ¿Sabes? Continuábamos con el Blu-ray de Dragon Ball. Pero claro, que llegó un momento, como bien dices, que... Que estábamos todos, que no podíamos salir, que solo podíamos salir para aplaudir a las 8. Y llegó el verano y nosotros pues quisimos hacer uno de nuestros directos, pero a lo grande. Dijimos, bueno, este en vez de 2 horas, como hacemos siempre, vamos a hacerlo un poquito más largo. Y estuvimos 5 horas seguidas del festival Anime Quedó en Casa. Que si no lo habéis visto, lo tenéis subido en nuestro canal de YouTube. Ahí por cápsulas, tuvimos un montón de invitados. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Estuvimos 5 horas enganchados, Manu y yo. Hablando con diferente, bueno, con todo tipo de invitados, estuvimos con el youtuber IluTV, estuvimos con nuestro diseñador, es que todo, cosplayers, Madoka Kiken, estuvimos con nuestro diseñador Iván, que estuvimos haciendo un... ¿Cómo se dibuja Son Goku? Exacto, un taller de dibujar a Son Goku. Bueno, hicimos de todo. Estuvimos con Comic Pau y el Quinto Emperador hablando de One Piece Estampida. Bueno, con Fátima Yats, ¿te acuerdas que nos hizo un verdad. Concierto? El concierto de cierre de Fátima, total. Jenis nos contó curiosidades de Dragon Ball. Bueno, un montón de cosas. La verdad es que tenéis que ir. Tenéis cinco que ir horas. Eso no lo hemos superado y lo tendremos que superar este 2021. Sí, ese es el plan. No, es una amenaza. Digo, es una propuesta. Vaya, esto no lo sabía. Bueno, sí, está claro. O sea, este verano habrá que hacer más o mejor, o ambas. Pero sí que es verdad que había olvidado el anime, no lo había olvidado, pero que me lo has hecho recordar, Anime Quedo en Casa, fantástico, ¿no? Para darle contenido a toda la gente que estaba confinada, no sé, yo creo que has hecho crecer mucho precisamente los directos y la comunidad a través de redes sociales, en una parte ha sido por haber estado confinados, ¿no? Hemos hecho más comunidad, no solo nosotros. Lo que vemos de también otras empresas, otras editoriales, ¿no? Otros festivales, pues que lo han hecho crecer mucho a través de redes sociales. Es verdad, sí, muchas cosas que se hacían en físico, es verdad que por desgracia no hemos tenido casi ferias este año y muchas cosas se han movido al online, incluso ferias, eventos, todos nos hemos movido al virtual, ya estamos pues aquí a través de la pantalla, pero nos lo pasamos bien igual, la verdad. Oye, y hablando de más cositas del 2020, también... Nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos a editar videojuegos. ¿Qué me dices de eso? Bueno, lo de la edición de videojuegos, la verdad es que una aventura digna de contar en otro programa solamente, ¿no? Total. ¿Cómo se crea una empresa de videojuegos? Pues la verdad es que ha sido una aventura muy bonita. Muy bonita porque, bueno, no nos vamos a engañar, ¿no? Trabajar de cerca con la gente de Nintendo, de PlayStation... Con agregadores, ¿no? con plataformas donde poder poner tus juegos.
todo el tema, ¿no?, de hacer la adquisición de los derechos para poder traerlos a España, pues igual que hacemos con el anime, pero esta vez con los videojuegos. Todo esto, por una parte, ha sido un duro aprendizaje, pero por otra parte ha sido una aventura súper chula, que estamos ya viendo sus frutos, ¿no? Y ya estamos en preventa con grandes juegos que son muy esperados y que vamos a empezar en breve a editar. Pero lo recordaré siempre, y tú también, Pati, lo recordarás siempre. Claro, hemos por supuesto. Muy implicados. La verdad es que sí. Muy, muy implicados en la parte de los videojuegos y ha salido todo, la verdad es que bastante bien para haber empezado una aventura, ¿no?, en un momento tan difícil. Y por otra parte, era el momento de hacerlo, ¿no? Necesitábamos un momento también en el que hubiera ese tiempo, esa dedicación. Para poder centrarnos en ello, porque si no, el día a día, evidentemente, te va comiendo con otras cosas. La verdad es que sí, parece mentira que empezáramos hace un año y que ya tengamos dos juegos en el mercado, que tenemos Toys y Carreras con Ryan, edición especial, y que en un mes nos vienen un montón más. Viene próximamente la edición física de Blasphemous, también con edición coleccionista, que esperamos que os encante. Y los que ya la tenéis reservada, que sois muchos, y esperamos, bueno, que estéis súper contentos con esta edición. También viene Fighting Legends, los grandes clásicos de lucha de SNK, viene Legendary Eleven, viene Super Toy Cars 2, bueno, no vamos a parar de jugar, la verdad. Bueno, y el Farm Together, que lo anunciaste ayer, además. Es verdad, es verdad, Farm Together, es cierto que todavía no tiene fecha de salida, pero muy pronto, esta primavera también se viene Farm Together, y bueno, y un montón de cosas en las que estamos trabajando también. O sea, que sí, vamos que a tener ahí, contenido para rato. Muy bien. Exacto, eso es. Uf, la verdad es que sí, ha sido un año loquísimo. Bueno, y déjame hablar también de un evento del año que vino a final de año y también ha sido el gran boom, que ha sido, bueno, Ataque a los Titanes, ¿sí o no? Bueno, la verdad es que lo de Ataque a los Titanes empezamos en el año 2020, a final de año, pero lo que estamos viviendo desde que empezamos y durante estos meses es increíble, es alucinante, ¿no? La locura. Cómo nos está apoyando la gente con el simulcast de Ataque a los Titanes, la temporada final, ¿no? Es lo nunca visto, ¿no? Tenemos, sí. como la gente sabe, tenemos la red colapsada, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que muchas gracias a todo el mundo, porque vemos por ahí que no solo lo apoyáis y lo seguís y veis Ataque a los Titanes en nuestro simulcast, que tiene los derechos oficiales para España, así que apoyáis a la industria del anime y apoyáis a la serie y apoyáis a los creadores de la serie en Japón también. Es que además, cuando alguien la ve en otro lugar, se lo recomendáis, vemos que se lo decís, ve a SelectaVision, que está gratis para España, que es en HD, con los subtítulos bien, que está en buena calidad, míralo allí. Y la verdad es que, bueno, os lo agradecemos muchísimo, porque sois vitales para que cuanta más gente mejor se entere de que tienen el simulcast en nuestra web, y que para eso se lo ofrecemos totalmente gratis, para que lo veáis aquí en España. Para eso hemos adquirido los derechos, así que estamos súper encantados de que nos ayudéis a difundirlo y de que lo sigáis cada domingo titánico con nosotros, que estamos a tope, trabajando real a contrarreloj para que lo tengáis. Mira, para que lo sepa la gente, ¿no, Pati? El equipo de SelectaVision trabaja, evidentemente, desde que nos llega el guión, ¿no?, de Ataque a los Titanes, que es lo primero que llega, pero claro, ese guión, si se lo das a un traductor y por cómo es el idioma japonés a la hora de traducirlo, necesita de una imagen. Pero ¿qué pasa? Que la imagen no te la dan hasta el día del estreno del episodio. Con lo cual, se trabaja con otro tipo de elemento que nos da Japón, ¿de acuerdo? Para poder tener un guión previo, pero después, durante todo el fin de semana, lo que es viernes tarde, sábado y domingo, tenemos al equipo trabajando. Tú, por ejemplo, pues empiezas a trabajar el domingo desde por la mañana, que ya nos mandas WhatsApps en plan, ¿está todo listo? ¿Lo voy organizando? ¿Lo voy subiendo? Tenemos al traductor que ha estado trabajando, tenemos al subtitulador que ha estado trabajando, tenemos a la persona del equipo técnico que está haciendo el puzzle, ¿no?, con todos los elementos para que pueda estar el vídeo codificado y subido. Tenemos a la gente de los servidores de nuestra página web avisada, ¿no?, de que hay simulcast. Que ya tiemblan, ¿no?, cuando hay simulcast. ¡No! ¡Cuidado! Exacto. Que pongan toda la maquinaria a tope porque va a entrar todo el mundo. Exacto. Bueno, es que es normal. Entonces, es que es un trabajo que se hace entre varias personas,
¿no? Y una de ellas eres tú, o sea que muchas gracias, Pati, por... Nada, a vosotros. Por ir adelante con este simulcast. Y una cosa también que me gustaría comentar curiosa del simulcast para que la gente sepa el por qué estamos tan agradecidos, por qué damos las gracias, por qué comentamos que la gente lo sigue tanto. Y es que este simulcast de la temporada final de Ataque a los Titanes está siendo un poco atípico a lo que es un simulcast y a lo que es una curva de audiencia, ¿no? En una curva de audiencia normal, tú empiezas teniendo una audiencia y luego paulatinamente, por la razón que sea, y así han sido todos los simulcasts que hemos realizado, y así también pues pasa como en otros medios, ¿no? Como la televisión, la radio, etcétera, etcétera, pues tú vas que va descendiendo un poquito, siempre un poquito, a medida que avanza la serie. Luego puede haber hacia el final, puede haber otro repunte, pero nunca se queda tanto como en el estreno, etcétera, etcétera. Pero esta curva es al revés, chicos. Esta curva, estamos creciendo en cada miles semana. De personas, miles de visionados cada semana. No se estanca. Va así, va hacia arriba. Tal cual. Sí, además que venimos todos al estreno porque no queremos esperar. Es que es normal, o sea, está súper interesante la historia y no podemos esperar, la verdad. Es que exacto. Es así. Entonces nosotros tenemos que agradecer, claro, a la gente que espera a las 8, a las 8 y cuarto o a las 8 y media, porque tú ya lo explicaste una vez muy bien, Pati, por redes sociales y también aquí en los vídeos que hacemos, que claro, que tenemos una hora más o menos delimitada, pero nunca sabemos qué nos vamos a encontrar, porque es que está trabajando el equipo en tiempo real para que podáis tener el simulcast el domingo, ¿sabes? Y nunca sabemos si va a llegar a menos cuarto, a las 8 menos cuarto, a las 8, a las 8 y cuarto, a las 8 y media. Es en esa franja, ¿no? Y todo esto es por seguridad. Por seguridad. Exacto, exacto. Con Japón, o sea, nos lo comunican así. Sí, la verdad es que es eso. Trabajamos a contrarreloj para que lo tengáis cuanto antes y para poder disfrutarlo ya desde la hora que se pueda tener, que hemos visto que a las 8 pues normalmente puede ser, alguna vez tarda un poquito más, por lo que sea, pero sí, la verdad es que estamos súper contentos de esto, de que cada semana vengáis más, cada semana seáis más los que estáis en los domingos titánicos, que lo vayáis difundiendo, porque la verdad es que estamos contentos de formar parte de algo así y de pasárnoslo también cada domingo, porque nos encanta ver a ver cómo veis el capítulo, qué pensáis, si estáis con Eren, si qué pensáis de por qué el titán Armin no tiene orejas, de todo. Queremos saber todo lo que pensáis y verdad es que es muy divertido. Bueno, lo más esperado de este último episodio era ver cómo leí los tweets. Sí, 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 vamos a ver a Eren sin camiseta con el pelo recogido. Lo más esperado. ¿Qué? No, ¿qué va? Perdona, no sé, yo estaba esperando desde que salió el teaser, que se pone la chaqueta y yo estaba, bueno. Sí, sí, pues a mí me gustó ver a él. Qué guapo que... Sí, es cierto, es cierto. Mira que teníamos a Levi, a Levi, pero ahora a Eren también. Madre no se hablaba tanto ya de Levi. Sí, sí, ahora hay una legión de fans también de Eren. La verdad es que sí, está increíble y aún quedan un montón de capítulos por ver cada semana y bueno, estamos súper contentos con ello. O sea, que es algo que empezó en 2020, que empezó en diciembre de 2020, pero este año todavía continúa el boom de los titanes. Sí, y continuará porque nos quedan muchos episodios. Uh-huh. Y bueno, ay, vamos, Manu, a ver, espera, mucha gente me pregunta, que para nosotros es algo que a lo mejor es algo evidente, pero hay mucha gente que no sabe. Nosotros estamos haciendo el simulcast para España subtitulado a la vez que en Japón, digamos, uh-huh, porque tenemos los derechos oficiales de la serie. Y mucha gente nos pregunta, ¿pero la vais a doblar o solo va a estar aquí en japonés en el simulcast? Ah, qué buena pregunta. Claro. Pues sí, sí, vamos a darle respuesta, por supuesto, ¿no? Cuando el simulcast acabe, nosotros prepararemos lo que es la edición física en home video, ¿no? El lanzamiento en DVD en Blu-ray. Entonces, esta edición física, normalmente, tenemos una fecha que respetar con Japón, que normalmente es cuando Japón también haya lanzado la temporada en DVD y en Blu-ray en Japón. Nosotros podremos, en esa fecha más o menos igual, lanzar nuestra edición física en España. Pero, por supuesto, se va a realizar el doblaje en castellano, igual que las temporadas anteriores, y vais a poder comprarla y poseerla, ¿no?, físicamente y guardarla para siempre. Es una serie que la verdad es que merece mucho la pena que esté en la biblioteca de cualquier fan del anime, ¿no? Para tenerla para siempre. Claro, es que seguro que queréis acabar la colección, obvio, con el resto de temporadas que ya tenéis disponibles, así que ya sabéis que sí, que habrá que esperar un poco, al menos hasta que la temporada termine.
y un poquito, y la tendréis en Blu-ray, DVD seguramente, en las ediciones a las que estáis acostumbrados con nosotros. Y bueno, no sé, si haciendo repaso, yo creo que un poco, a ver, ha habido un montón de ediciones y un montón de cosas también, Manu, pero no sé. Sí, tenía una chuleta yo por aquí también, mira, para qué te voy a mentir, ¿no? Pues mira, ya hemos hablado de Ataque a los Titanes, evidentemente, la temporada 3 parte 2, se editó también en el 2020, vino también, vinieron las películas que se habían estrenado en cine, ¿no? Y que tuvieron su edición física en este año 2020, como por ejemplo El amor está en el agua, Los niños del mar, One Piece Estampida, que ya lo hemos comentado anteriormente, The Wonderland, ¿no? Pues todas estas películas tuvieron su edición física durante el año 2020 y anteriormente se habían estrenado en cines. Y también tuvimos, por supuesto, estrenos en cine, ¿no? Durante este año. Hemos tenido durante bueno, es que justo, el año 2020. Justo ahora estaba pensando, ahora que has nombrado El amor está en el agua, que este San Valentín, que ha sido hace nada, se ha cumplido justo un año de cuando estrenamos El amor está en el agua en cines, que me acuerdo precisamente porque se estrenó en San Valentín, claro. Se fue febrero, exacto, 14 de febrero del 2020. Sí, que ellos jugamos una mala pasada a todos, porque estrenamos esta película en San Valentín para que fuerais y salierais llorando. No sé si la habéis visto, pero tenéis que verla porque es, bueno... Es todo sentimiento y os va a encantar. Estoy segura de que os vais a enamorar de la pareja de Minato y Hinako. Así que ahora la tenéis en una edición física coleccionista muy guay, que además incluye pegatinas, bueno, de todo. Así que si estáis... Exacto. Sí, sí, la verdad es que me acuerdo de ese estreno. Fue muy divertido estrenar una película de amor en el 14 de febrero. La verdad es que estuvo muy bien para esa cita otaku de San Valentín. La verdad es que sí. Y luego, por supuesto, si nos vamos a final de año del 2020, tuvimos otra explosión anime aprovechando uno de los mejores momentos del año, ¿no? Que era el Manga Barcelona, ¿no? El Manga Barcelona también cambió de formato este año, pero nosotros sabíamos que la gente estaría a tope con el Manga Barcelona, que también estarían a tope con los contenidos, ¿no? Que hacíamos en Selecta Visión, y decidimos poner toda la carne en el asador. Y me acuerdo que los lanzamientos del Tiempo Contigo, Black Clover, Record of Lodoss War, ¿de acuerdo? Por primera vez en Blu-ray en España. El final de Dragon Ball Super, que el final era súper esperado. Mira, súper esperado. Inuyasha, la serie completa. La película de Steins Gate. Todo esto que vino a final de año fue muy heavy. Fue muy heavy cómo recibió la gente todos estos paquetes de novedades. Sí, es verdad que muchos de vosotros ya estáis acostumbrados a que por la fecha del Manga Barcelona vamos con nuestro stand y vamos con todo, con un montón de novedades. Así que bueno, en esta edición online, edición virtual, no podía ser de otra forma. Y también pues nada, tuvimos eso, tuvimos El Tiempo Contigo, que ha sido un exitazo este año. Os ha encantado la edición. Bueno, un poquito, la verdad, lo que estamos acostumbrados ya. Bueno, ha sido un año, el 2020, lleno de anime, ¿no? De tanto en cine como en físico, en plataformas también, ¿no? No olvidar todo el anime que ha entrado en plataformas. Recuerdo perfectamente también que pudimos poner películas como My Hero Academia, Dos Héroes, por ejemplo. Estuvo disponible en plataformas como PlayStation, que la gente tuvo oportunidad de poder verla, incluso antes de ir al cine a verla. La segunda parte, creo que se acabó configurando, no sin querer, pero sí con mucho esfuerzo, ¿no? Un año del mejor anime posible y de la mayor cantidad posible para los fans, ¿no? En un año muy, muy complicado. Total, total. Y también ha habido cosas que en 2020 se han quedado en el tintero y que van a venir en 2021, o es nuestra intención. Así que ahora vamos a hablar, habiendo hecho un super balance de 2020 y habiendo quedado que ha sido un año muy guay para el anime, dentro de las circunstancias, ha sido un año muy guay igualmente, vamos a hablar de lo que se viene. Y de lo primero que vamos a hablar, ya no os voy a hacer esperar más, es de ese estreno en cines que estaba programado para 2020... y que no hemos estrenado todavía. ¿Oh?
Exacto, sabemos de qué estamos hablando. Es Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Estaba programada para el último trimestre de... Bueno, primero estuve programada para verano de 2020, pero con la situación era totalmente imposible, la tuvimos que aplazar a final de 2020 y otra vez lo mismo. Así que estáis todos deseando que os digamos, todos los niños elegidos, estáis deseando que os digamos cuál es la fecha o qué va a pasar con la película de nuestra infancia, con las voces de vuestra vida y con el mejor doblaje de Digimon Adventure Evolution Kizuna en España. Tienes la info. Sí. Tengo la info. Voy a decir la fecha. Sí, vale. Y es que será el día 1 de abril. Al calendario. Exacto. Apuntad, porque el día 1 de abril se estrena en cines en España Digimon Adventure Evolution Kizuna. Por fin. Muy bien. Lo siento, pero tengo que ir a la universidad. Supongo que es inevitable que las cosas cambien. Es normal perder el contacto con los amigos. ¿Por qué razón los Digimon escogen a niños como compañeros? ¿Lo sabéis? Yes. Infinitas posibilidades que se extienden hacia el futuro. Y si ese poder se pierde, el vínculo que os une a vuestros Digimon llega a su fin. Al convertirnos en adultos, ¿tenemos que separarnos de nuestros Digimons? Ese Digimon ha sido el que ha robado la conciencia de los niños elegidos. ¡No lo hagas! Forzar batallas solo hará que te separes antes de tu compañero. ¿Es que no te importa? Eso significa que tendremos que separarnos antes. ¡Maldita sea! Nosotros estamos preparados. ¡Salvémosles a todos! ¡Vamos! ¡Sí! Seguramente no se puede hacer nada para cambiar el destino. ¡Pero cambiaremos el destino! ¡Esta es nuestra última Digievolución! Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Taichi, qué mayor te has hecho. Eso es. Bueno, qué maravilla de tráiler. La verdad es que es muy emocionante. Es muy emocionante. Ya. Es que da igual cuántas veces veas este tráiler. El tráiler seguro que ya lo visteis el año pasado cuando lo íbamos a estrenar, pero por causas de, como sabéis, la pandemia y causas de las restricciones, no era posible darle a Digimon el estreno que queríamos, en todos los cines que queríamos llegar para que la mayor parte de vosotros pudierais verlo, y no pudo ser posible. Así que ahora sí, confiamos en que el 1 de abril pueda ser, así que todos a portarse bien, por favor, poneos la mascarilla, no vayáis a fiestas clandestinas, vacunaos si os toca, porque el día 1 de abril queremos ir todos, queremos ir a ver las voces de nuestra vida en pantalla grande y sonido súper guay, estéreo de cine, así que estamos emocionados con esto, la verdad. Por fin, la verdad es que muchas gracias, Patti, por la parte que te toca, por haber apoyado este estreno y bueno, por enviar a legiones de fans al cine, que es lo que nos hace falta ahora. Por favor, ir al cine. Digimon. Eso es. Ya sabéis que el cine está acondicionado de manera segura, con todas las medidas necesarias para que podáis ir. Hemos tenido algunos estrenos este año. Uh-huh. Hemos estrenado Lupin el 29 de enero. Uh-huh. Sí, Lupin III, The First. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, nos lo pasamos genial. Nosotros la verdad es que la habíamos visto en Sitges, también en pantalla grande, en el festival, y la disfrutamos muchísimo otra vez porque es increíble, además con la voz de Chema Moscoso, el Lupín de nuestra infancia también. La voz original de Lupín de nuestra infancia de Telecinco, que muy pedida por los fans y que la hemos podido ofrecer para este estreno. Fantástico. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que habéis apoyado mucho este estreno porque... Entendemos también pues, que hay en la situación de la pandemia, que hay cines cerrados, así que esperamos eso, que la situación mejore y que se pueda dar el estreno que queremos darle a Digimon en abril. Esperemos que sí. Y bueno, que verlo en pantalla grande es otra cosa, así que tenéis que aprovechar si tenéis el cine de cerca. Esto que dices de Digimon además trae otra noticia también, también añadida y buena para los fans, ¿no? Que también nos habían preguntado mucho, pero claro, ¿para cuándo la edición física de la película de Digimon? Ah, pero lo sabes, Manu. Bueno, es fácil. Oh. Cuando ya se tiene la fecha de lanzamiento en cine, entonces ya es fácil
poder anunciar o poner más o menos una fecha para la edición física, ¿no? Ay, pues cuéntanos, cuéntanos. Evidentemente será en 2021 también, igual que es el estreno de Digimon en 2021 en cine, será la edición física de Digimon dentro del 2021, será después de verano, ¿de acuerdo? Lo estamos preparando todo entonces para que sea después de verano, y ahora lo que estamos es recibiendo el feedback de un montón de fans de la marca, porque queremos pensar qué tipo de edición podría llegar de Digimon Last Evolution Kizuna, ¿no? Para el formato físico y que vais a querer comprarla, poseerla, coleccionarla, tenerla para siempre. Es una película que ya muchas veces Javi, cuando ha estado con nosotros en los directos, nos ha comentado, ¿no? Que es una película reencuentro nostálgico total con tus personajes de toda la vida, Lagrimón, ¿no? Bueno, es que si con el tráiler ya te emocionas, imagínate la película, madre mía. Brutal, pelos de punta, etcétera, etcétera. Entonces nos debemos a este público, ¿no? Nos debemos a este público que va a ir al cine y que evidentemente querrán su edición física también para poder coleccionarla. Y que sepáis que más o menos la fecha es después de verano y que le estamos dando vueltas a cómo será la edición. Qué bien, genial. Vamos a hablar de muchas fechas también, Manu, porque nuestros fans pues quieren saber. Las que quieras, porque tengo aquí la chuleta preparadísima. Qué bien. Pero antes déjame comentar otro tema importante de 2021, y es que es cierto que tenía que abrir con Digimon porque todos lo estabais esperando y queríais ya apuntar el plan. Ese día no se casa nadie, no hay comuniones, no hay nada. Ese día hay que ir a ver Digimon, ya lo queríais apartar, que lo sé. Pero tenemos que hablar de otro estreno inminente, que es ya el día 26 de febrero se estrena en cines Millennium Actress por primera vez en 4K. 4K, 4K. Sí, esta película maravillosa de Satoshi Kon, que nos encanta, que es uno de los directores fetiche de nuestro departamento de cine, junto a Makoto Shinkai y bueno, otros muchos. Y la verdad es que si habéis visto Perfect Blue, si habéis visto Paranoia Agent, si habéis visto Paprika, os gustará. Y si no las habéis visto, es que es totalmente independiente esta película y os va a enamorar, yo creo, porque va mucho más allá de la animación. Es una obra que va a gustar totalmente incluso a personas que no han visto nunca anime o que no son fans del anime, ¿no crees, Manu? ¿Verdad? Totalmente. Es muy cinematográfica, ¿verdad? Es una película que está rodada con... Pues con unos cánones cinematográficos que van más allá de que sea... O sea, Satoshi Kon es un gran director, como lo es Katsuhiro Otomo, ¿no? O Mamoru Oshii. Y entonces ellos hacen una visión cinematográfica de su cine, independientemente que lo estén contando en cine de imagen real o en cine de animación. La animación lo que les permite es ir más lejos, precisamente, ¿no? Y explorar esos mundos que a mí, personalmente, a ti y a Javi, tanto nos gustan, de Satoshi Kon, ¿no? De la mente, del espacio, ¿no? Quiero decir, el Millennium Actress realmente, para quien no conozca a Satoshi Kon, es una manera excelente de empezar con la filmografía de Satoshi Kon, no siendo su primera película, ¿no? A mí me encanta también Perfect Blue, que también es una película que tenemos dentro de nuestro catálogo, pero realmente comparándolas, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? El recorrido que haces en Perfect Blue y cómo te cuentan, ¿no? La historia de esta gran actriz. Milenaria, ¿no? A través de las películas que ha hecho, ¿no? Y del recuerdo que tenían en la mente de los japoneses, digamos. Es brutal. Yo la recomendaría muchísimo, sobre todo si no la has visto. Si la has visto, ya sé que la gente, los fans, van a ir de cabeza a ver Millennium Actress 4K. Es obligatorio. Es como ir a ver Akira en 4K, ¿no? Es verdad, otro hito del 2020 que no hemos también comentado. Fue un hito del 2020, no lo hemos dicho. Es verdad, el estreno de Akira en 4K. Pues es obligatorio, ¿no? Alguien que le gusta Satoshi Kon, Perfect Blue, que le gusta Millennium Actress, pues cuando vea Millennium Actress estreno en 4K. Vale, pues voy de cabeza, ya está, no me tienes que contar nada más. Esta película es maravillosa, da igual las veces que la veas, siempre descubres algo nuevo. Pero quien no, sobre todo para la gente que no la haya visto o que no tenga conocimiento de la filmografía de Satoshi Kon, que vayan a verla y que nadie les cuente nada y que la descubran directamente en la sala como nunca antes la han visto en 4K.
Exacto, así es como la vi yo, sin saber nada, sin que nadie me contara nada, y la verdad es que lo flipé, y la voy a ver de nuevo en pantalla grande. Banda sonora preciosa, además, luego sales cantándola toda él. Sí, la verdad es que es muy, muy guay, os va a gustar. 26 de febrero en cines de España, muy pronto podremos dar, que seguro nos estáis preguntando en qué cines va a estar, muy pronto podremos dar un listado de cines cuando nos hayan confirmado todos, pues iremos, ya sabéis, en nuestras redes sociales, vamos subiendo ahí las listas para que podáis chequear si tenéis alguno cerca. この度は陰影株式会社さんが老朽化の著しい現撮影場を惜しくも閉鎖することとなりました。今回の企画はそのメモリアルとして創立70年の歴史を支えた大スター。ごっつ難儀なとこで隠居暮らしとは偏屈なバーハンやな。今度行ったら殺すぞ。はじめまして、藤原千代子です。二度とこの手にできると思わなかった。大事なものだったのでは。一番大切なものを開ける鍵さ。一番大切なもの。それから映画の世界に入ったの。そうでしたか。鍵の君を開くために。そう、私一目あの人に会いたいんです。なんだって私なんかに構うんだい。お姉さん、その男を助けようって気持ちと何が違うってんだ。その方何か隠しておる。あの星空を君にも見せてあげたい。生きてるか死んでるかもわからないじゃないか。ジョーさん、私行きます。必ず会いに行きます。こっつドラマティックや。俺はこのシーンを劇場で53回泣いたんだ。いつから映画の話な。Y hablando de este año, seguimos con el cine, porque ya nos estáis preguntando, ya lo vemos, sobre otro de los grandes estrenos que se vienen este 2021 a las pantallas. Y es Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, El tren infinito. También vamos a hablar de Kimetsu. Va súper fuerte hoy. A ver, la muy gente bien. Quiere saber dónde está la boda. ¿Dónde está? No, lo quiero saber hasta yo. Cuéntamelo. Exacto. También queremos saberlo. Nuestro departamento de cine sigue trabajando a tope en este estreno, para meterlo en calendario y poder tener una fecha confirmada cuanto antes. Nosotros estamos deseando tener una fecha para contároslo, como hemos contado la de Digimon, que hemos montado aquí toda la parafernalia, y lo estamos deseando. Pero por el momento no tenemos la fecha todavía, y sí que esperamos que sea muy pronto. Así que no vais a tener que esperar muchos meses para verla, pero os tenemos que decir una fecha que sea real y confirmada para esto. Pues la verdad es que yo creo que va a ser uno de los hitos, junto con, evidentemente, Ataque a los Titanes, temporada final de este año, ¿no? Totalmente. Ahora te tiro la pelota a tu tejado y te digo que el anime de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer... Claro, porque hemos anunciado también que tenemos la primera temporada. Eso de Kimetsu no Yaiba. Y realmente, pues mira, durante la semana pasada estuvimos hablando con los productores japoneses, porque precisamente ya nos intercambiamos información de cómo teníamos que lanzar, digamos, la primera temporada, ¿no?, de Kimetsu no Yaiba en España. Entonces estamos recopilando, hay unas directrices claras de cómo se tiene que lanzar la obra. Muchas veces hay cosas que vienen ya decididas desde Japón. Nosotros, en cuanto lo tengamos todo organizado, vamos a dar también en este año 2021, y también se editará en este año 2021, es lo más lejos que puedo llegar, ¿no?, a deciros, pero como el anuncio de cómo será y cuándo será la primera temporada de Kimetsu no Yaiba, está al caer, pues casi con el anuncio del estreno de la película, te diría. Qué bien, ojalá podamos anunciar las dos cosas a la vez. Y todo para el 2021, o sea que va a ser el año recordado. El año pasado fue el año de My Hero Academia, este año seguirá siendo el año de My Hero Academia, porque mucha gente quiere seguir coleccionando, ¿no?, las siguientes temporadas, pero evidentemente llega Kimetsu no Yaiba y...
y a ver qué. La verdad es que se viene mucho anime, Manu. No sé de quién va a ser este año porque, bueno, menuda locura todo lo que viene. Ahora vamos a hablar de esto. En un momento vamos a hablar de más fechas. Voy a interrogar a Manu con más lanzamientos. Pero antes, dejadme que os recuerde, porque estamos hablando de anime y si os pica el gusanillo, sabed que tenéis el código, solo durante el programa, solo hoy, de descuento en nuestra web de anime al 50% a mitad de precio. Todo a mitad de precio, menos figuras, preventas y marca Dragon Ball. Lo demás lo tenéis solo hoy, así que rápido, aprovechadlo. Bueno, pues tenemos muchísimo más por delante. Hemos hecho el repaso al loquísimo 2020, que ha dado para mucho, y tenemos por delante el 2021, que va a dar para mucho más. Entonces, como no puede ser de otra forma, vamos a empezar viendo las cositas que ya están disponibles en anime, en home video, ¿verdad, Manu? O que van a estar en estos días. Exacto. Vamos por ahí, me parece. Vamos a hacer un repaso a cómo hemos iniciado el 2021 con anime. Pero antes del anime, si quieres... Eso después, perdona que me estaba adelantando. Vamos a ver, si quieres, cuáles son los lanzamientos de enero del 2021, que fueron el pasado 29 de enero, hace muy poquitos días, y que ya se pueden conseguir en nuestra tienda online, o se pueden conseguir en Fnac, en Amazon, Corte Inglés, en vuestros retailers habituales, en Game también, exacto. Esto todo me huele a unboxing. Esto me huele a unboxing, y para los unboxing, ¿qué tenemos? El cúter. ¿Cómo no? Y he añadido otra cosa, Pati. A ver. He añadido esto. ¡Wow! Esto ya es nivel profesional. Nivel súper profesional. Son guantes de joyero, ¿no? Para poder coger los discos y para que tus productos no queden marcados con los dedos. Oye, no veas. Sí, ya llegas a este nivel cuando vienen amigos tuyos a casa y le dices, ¿quieres ver mis cosas? Tómalo cuenta. Entonces ya no las quieren ver tanto. Y tú, bien, pues ahí vamos. Esa es la experiencia de los unboxings y de tener tantas figuras en vitrina también, seguro. Sí, eso. ¿Sabes para lo que van súper bien estos guantes? Hagamos cosas frikis ahora que no tienen nada que ver con nada. Va súper bien para limpiar figuras. Claro, tú simplemente coges la figura con los guantes y la manoseas por todas partes y quedan súper negros. Además, cuando has limpiado 4 o 5 figuras, tienen tanto polvo que se les acumula que quedan los guantes negros. Pero es una buena manera de limpiar figuras, yo lo aconsejo. No, o sea, que no lo sabíamos, pero estos guantes de mago son un ítem para los otakus. ¿Son guantes de Mickey o guantes de, o guantes de Nintendo Direct? Es verdad. Vale, no sé si sabéis que los Nintendo Direct, seguro que lo sabéis, claro que se ponen los programadores, directores que salen allí, o el director de Nintendo para no enseñar la nueva Wii ahí con los guantes, pues lo mismo. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ir al unboxing con... Podemos empezar, si quieres, por un pack que hemos lanzado de serie completa en DVD. ¡Tatán! Bueno, Yu Yu Hakusho, el rey de los 90. Yu Yu Hakusho, la verdad es que... Súper bien. Nos están funcionando muy bien estos packs de serie completa. Os recordamos que ya tenemos en el mercado, por ejemplo, el pack de serie completa de Slam Dunk. El de Inuyasha. El de Fairy Tail. El de Fairy Tail, exacto. Naruto también. Los dos de Naruto. Exacto. Que son dos, volumen 1, volumen 2. También tenemos dos packs iguales de Mazinger Z, más del pasado, pero siguen disponibles. Entonces, estos packs de que recopilan, en este caso recopilan 112 episodios, si no me equivoco, exacto. Yu Yu Hakusho son 112 episodios. Y son 21 DVDs recopilados en un... Tenemos una funda con un box Amarai. El box Amarai, además, es un contenedor fantástico para los 21 discos, como podéis ver aquí, vamos a ver, podéis ver los 21 discos contenidos en este box. Para ahorrar espacio va súper bien, y además de tener una ilustración preciosa que hemos elegido, súper mítica, ¿no?, que se ha hecho un montón de merchandising. ¡Qué guay! Así como póster con esta ilustración. En la carátula interior hay algo que siempre nos gusta un montón, que es poner el listado de episodios, ¿no? O sea, ¿qué fan del anime no quiere su listado de episodios? Esto viene genial, y más con una serie que tiene ciento y pico episodios. Claro,
a la hora de seguirla o de querer recordar aquel episodio que viste, ¿no? ¿Cuál es? Entonces por el título ya te guías mucho mejor, exacto, etcétera, etcétera. Pues tenemos este fantástico contenedor Amarai con este fantástico box. Ah, mira, al fondo, Yu Yu Hakusho. Ah, está decorada por dentro también la caja, y ¿verdad? Y siempre tenemos uh-huh algún detalle, o en los laterales o al fondo. En este caso al fondo, Yu Yu Hakusho. Y este sería el, uno de los lanzamientos, el primero que presentamos del mes de enero, de hace unos días. Pero tenemos más, vamos a dejar lo más gordo para el final, porque ahora toca serie completa, pues ahora... seguimos con serie de televisión de novedad, una serie de televisión que estabais esperando mucho, que es... Bueno... Steins;Gate Zero. Fantástico. Vuelve Rintaro, ¿no? Con sus aventuras a través del espacio-tiempo interdimensiones. No haremos spoilers. Exacto, para si poder... queréis que os explote la cabeza, básicamente vete Steins;Gate y Steins;Gate Zero. La verdad es que Steins;Gate viene esta es la segunda temporada, Steins;Gate uh-huh Zero es la segunda temporada de Steins;Gate, que ya lanzamos hace ya un tiempo, la lanzamos. La verdad es que esta serie tenía que haber salido un poquito antes, pero por causas que todo el mundo conoce, del COVID-19, se ha retrasado un poquito más, a que hubiera una mejor situación. Uh-huh. Pues ahora toca Steins;Gate Zero en DVD y Blu-ray. Tenemos por aquí la edición DVD también, que ahora veremos, pero si queréis abrimos la edición Blu-ray con el cúter. ¡Taza! Genial. ¿Vale? Vamos a abrirla por los laterales y vamos a dejar el plástico que envuelva la box. Bueno, ha saltado, pero si no salta, te lo llevas con el cúter, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que los cantos de cartón no sufran tanto. Que parece que no, pero cualquier cosa, ¿eh? Un libro, lo que sea. Que tienes puesto en la estantería quieto al cabo de unos años, dices, ah, si no lo he tocado. No, esto nos pasa a todos los fans, todos los frikis que tenemos cosas. No lo he tocado, ¿cómo es posible que esté así? Pues la verdad es que con esto, lo tengo demostrado, te dura décadas. Es verdad. Y es lo que dices tú, con los libros también, los mangas, que las páginas con el tiempo se amarillean, pues este truco va genial. Sí, 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 hay unas bolsitas de plástico que yo os enseñaré un día, que yo utilizo además, por si le queréis quitar todo el plástico y poner un plástico nuevo con autocierre, pues también lo vemos también. Ya mira, hemos hecho cúter, guantes y lo próximo que haremos es plástico. Todo el pack. Todo el pack. Exacto. Todo el pack del buen otaku. Pack del buen otaku unboxing, ¿no? Alguna vez nos han dicho en algún directo, Pati, poned un cúter dentro de una edición, pero creo, no sé si será muy legal poner un cúter dentro de una edición. Eso es peligroso. Sí, es material peligroso, no lo veo. Bueno, ahora ya lo hemos abierto, chicos. Lo hemos abierto, nos hemos divertido un poquito viendo cómo se abre un box. Entonces, y fijaos que se puede. Bueno, qué guay. Sin preocuparte con los guantes, ¿no? Un digipack. Oh, pero un poco antes de ver el digipack, ¿qué lleva este box? ¿Qué lleva de contenido? Bueno, lo estoy leyendo aquí atrás, ¿eh? Incluye el OVA especial, Cristal Poliformo en San Valentín, el episodio especial de San Valentín. Además, este pack salió pocos días después de... No, antes de San Valentín, salió el 29 de enero, o sea que mucha gente lo habrá disfrutado este episodio en una fecha muy concreta. El opening y el ending Teslas tiene el libreto de 44 páginas, que como siempre os decimos es exactamente igual al libreto que se editó en Japón, que se ha traducido y se ha diseñado desde el formato original japonés para incluirlo aquí en nuestra edición. Así que fantástico. Y ahora sí que podemos ver. Aquí tenéis unas ilustraciones fantásticas de los personajes de Steins;Gate. ¡Wow! Va, ¡qué chulo! Y siempre lo decimos, Manu, pero está en japonés y en castellano en este caso, ¿verdad? No, haces muy bien en recordarlo. Nosotros todas las ediciones que lanza Selectavisión tienen el doblaje en castellano, por supuesto. Un excelente doblaje y traducción además para Steins;Gate. Todos los que habéis visto la primera temporada ya lo sabéis y ya uh-huh lo habéis visto por redes sociales. Oh, ahora vamos a ver aquí, mira, el libreto. Y también tiene la versión original con subtítulos en castellano, por supuesto. Eso es. Quitamos el... Ah, lleva como su soporte para el libreto. Un bolsillo, como podéis ver, un bolsillo que contiene el libreto especial y el libreto de 44 páginas, como podéis ver, ¿no? Lleva toda la guía de episodios, lleva entrevistas al staff y al cast, lleva personajes... La verdad es que es un libro que le da además una profundidad, porque además de repasar la serie, con las entrevistas puedes desentramar un poco, ¿no? Todo lo que ocurre y el por qué lo han hecho de esa manera.
los creadores de la serie, etcétera, etcétera, ¿no? Lleva un montón de información traducida directamente de los booklets originales japoneses que yo creo que ningún fan debería de perderse. A ver, que no quiero abrir nada que contenga un spoiler. Es verdad, cuidado, sí, con eso. Está súper currado. Está súper bien. Pues esto sería la edición en tres Blu-rays, además, como podéis ver, de 50 gigas de capacidad cada uno, con lo cual se ve de muerte cada uno de los episodios en Blu-ray de Steins Gate 0. Y ya podéis disfrutar de la segunda temporada de la serie. Que junto con la primera y la película, ¿verdad? Que sacamos hace poco, Manu. Ya, exacto, tenéis la... Ay, gracias por decirme lo de la película. 23 episodios más el OVA, 24 en total. Y lo que nos decía Patty, la película que hicimos el unboxing el último día de ella, cuando hicimos las novedades de diciembre, perdón, salió en diciembre. Hemos intentado que toda la parte que nos que el COVID-19 nos retrasó lanzamientos, recuperarlo ahora lo antes posible. Una de las series que teníamos más retraso, entre comillas, era Steins Gate, pero ya nos hemos puesto al día. Ya tenéis la película también, edición coleccionistas Blu-ray, en edición Digipack, como aquí podéis ver. Una película que además está actualmente agotada, porque Patty no la tienes en la web, no está. He visto el stock y está cero. Manu, suelta esa. O sea que desde aquí, gracias a todos los que habéis adquirido la película de Steins Gate. El otro día nos preguntaban además en redes sociales, vi Patty que les estabas respondiendo ya, que para cuándo van a poder conseguir la película de Steins Gate en Blu-ray. El motivo es que se ha agotado, habiéndose lanzado en diciembre, con lo cual la gente le parecía también fantástico el precio a la gente que lo había comentado en redes sociales. La película de edición coleccionista son $29.99. Aquí tenéis, y por eso la gente se ha ido luego ya de cabeza a poder adquirir la segunda temporada. Ay, sobre esto, Manu, déjame decir que sí que es verdad que lanzamos series que se agotan enseguida. Así que, bueno, no sé si lo sabéis, supongo que sí, pero para los que no están tan enterados, en nuestra tienda online siempre subimos los productos, pues para que los podáis reservar con un poquito de tiempo y así os aseguréis que lo tenéis, porque ya habéis visto que esta película se lanzó en diciembre y se agotó muy rápido, así que para que no tengáis que esperar, y sobre todo también en ediciones limitadas, ir a reservarla. Aquí lo que estoy enseñando ahora mismo es la edición de DVD, que todas las ediciones de DVD llevan un montón de arte, ¿no? Porque además de tener el box con el arte original, pues tienes también carátulas dobles en cada uno, ¿no? Si quitamos el disco. Mira, Patty, puedo tocar el disco así. No pasa nada. Si no hay peligro. ¿Ves? Tenéis carátula doble con el listado de episodios aquí en el interior de la carátula. Fantástico. Fantástica edición. Y es tenerlo todo completo, que es apretado un anime y verlo todo en la estantería, pues ya lo tenéis. Pues ahora ya tenemos Steins Gate y vamos a pasar a el plato fuerte del mes de enero, una película que todo el mundo había estado esperando y que se acababa de poder ver en cines de toda España. Estamos hablando de... Uf, cómo no. My Hero Academia, El despertar de los héroes. Eso es, My Hero Academia, El despertar de los héroes en tres ediciones, edición DVD estándar, edición Blu-ray estándar y edición Digipack. Personalmente me encanta cómo ha quedado esta coleccionista. Los colores y los gráficos son muy chulos. La verdad es que sí, hemos utilizado exactamente la misma plantilla de la edición japonesa. Además que fue muy interesante que lo digas, Patty, porque fue Toho, ¿no?, el licenciador de la película, el que nos dijo que exactamente utilizásemos la misma portada de la edición coleccionista japonesa y la misma contra de la edición coleccionista japonesa, ¿no? Digamos que hasta aquí es exactamente igual la japonesa. Pues buena elección, la verdad, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Pues una edición hop. Los guantes van muy bien, pero resbalan a veces, ¿vale? Los guantes sobre todo para los discos. Edición Digipack, aquí podéis ver. Hemos utilizado esta película, tiene tres partes para portadas. Tres o cuatro eran, vamos a verlos. Uno, dos y tres. Estas tres portadas, además, se han reproducido, y vamos a verlo aquí dentro, en este set que hemos hecho de tarjetas exclusivas.
Ahora volveré a enseñaros el digipack. No, tenemos otra vez las tres portadas. Toda la promoción en Japón y aquí en España la hicimos con estas tres imágenes para la película. Exacto, concretamente nuestro póster en cines fue el del medio, el que salen todos los personajes. Este. Exacto, sí. Y aquí en esta edición pues tenéis los tres. Bueno, tenían tanta importancia estas imágenes que además el booklet que hay, en el booklet que hay lo que se puede apreciar es el proceso de creación de cada una de las portadas especiales. A ver, vamos a ver. Qué chulo. Está súper bien. Y luego, por supuesto, tenemos la película en DVD, la película en Blu-ray, todo esto en el Digipack especial. O sea que para los que no tenéis Blu-ray, también sirve. Exacto, es una edición coleccionista, lo lleva todo incorporado y no pasa nada que no tengas Blu-ray ahora porque tendrás Blu-ray en el futuro. Este es prioritario, tener alta definición, chicos, si os gusta la animación japonesa. Total. Pues este sería el producto de película Blu-ray coleccionista. Luego tenemos, por supuesto, la Blu-ray estándar, pero que lleva una carátula interior que es reversible con un póster. Y luego, por supuesto, también la DVD estándar, que también lleva... Ah, también lleva el póster dentro. ¡Qué guay! Y el disco está dentro de mi reproductor. Teniendo que mirar una cosa antes. Maratón de anime en casa de Manu. Bueno, era por trabajo, pero también. Una nomenclatura era. Pues aquí tenemos también My Hero Academia, El despertar de los héroes. Y tengo también tengo tres productos, si quieres, Pati. A ver. Que podríamos avanzar referentes al mes de febrero. Ah, esto todavía no ha salido a la venta, o sea que lo enseñarías en primicia. Lo enseñaremos en primicia, exacto. Haremos sus unboxings correspondientes cuando los tengamos, pero como ya lo tenemos aquí, si quieres lo enseño uno de ellos. Vale, sí, genial. Bueno, hablando de series completas. Otro box de series completas como el que hemos enseñado anteriormente, Slayers. Tiene Slayers, Slayers Next, Slayers Try, Slayers Revolution y Slayers Evolution R. O sea, todo. O Aru. Lleva 5 temporadas. Aquí las tenéis. Las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 temporadas de Slayers. En un solo box. Qué maravilla. Son Slayers. 104 episodios. Creo que es de los primeros animes que vi en mi vida. Lo veía, supongo, al como todos, ¿no? Al mediodía. Alegría, sí, con mucha marcha, con Leticia Sabater. Exacto. Esa chica tiene todos mis respetos solo por haber puesto Slayers cuando yo era pequeña, porque hizo que me encantara el anime. Por eso Patty es otaku. Sí. Pues soy otaku por Celgadis, concretamente. Por Celgadis, además. Claro, es obvio. ¿Sino qué? Tenemos cúter, podemos abrirlo exactamente como los anteriores, ¿no? Entonces, se cortan los extremos. ¿Eh? Y ya nos queda el box, que sigue estando plastificado. Y podemos coger el contenedor Amarai, en el que hemos elegido una selección de imágenes súper bonita. ¡Qué guay! ¿No? De todas las de todas las temporadas. La verdad es que, mira, editorialmente, para que la gente lo sepa también, que es muy divertido, pues también tenemos debates internos, ¿no? Como, por ejemplo, oye, ¿cuál tendría que ser la portada exterior? ¿Esta o esta? ¡Ostras! Es que, ¿sabes? La gente estaba dividida. Las dos son muy bonitas. Ah, sí, pues yo creo que voto la que se ha quedado, ¿eh? Sí, esta hubiera llevado igual el marquito. Uh-huh. Si se hubiera decidido esta. Al final, bueno, no, ninguna de las dos tiene nada de malo. Pero, no, sí, la verdad que son chulas, pero... Pero una de ellas tenía que ser la exterior. Al final, fue esta. Esta, que es más mona y de las más de las nuevas temporadas, Revolution y Evolution R, ya se quedó para aquí. Y, por supuesto, que tenemos el contenedor. Fíjate qué detalle aquí en el lomo, que tenemos... ¡Ay, Arina, qué guay! Lina, y si subes la carátula, tienes
las 5 temporadas, el listado de episodios. El listado de episodios, qué bien. Vale, lo tienes aquí. Y si no me equivoco, y seguro que no lo he mirado porque lo acabo de abrir. Bueno, vi los PDFs antes de enviarlos a imprenta. Ah, sí, mira qué chulo. ¿Qué? Ahora, cuando tú tienes el box, bueno, lo puedes coleccionar así, lo coleccionas así. Hmm. A mí me gusta mucho haber puesto aquí a Rina y Gaudí. ¡Qué guay! Pero que si sacas el box, fijaos. ¡Ay, qué total! ¡Qué gracioso! Estos detalles me encantan. Está súper chulo, ¿eh? Verlos ahí al fondo. Está muy chulo. ¡Qué guay! Mira, están aquí. Bueno, no me había fijado que tenías las figuras de ellos. Sí, mira, están ahí, claro. Viejo Taku, pues hay que tener cosas de... Es verdad. Taku viejo. Pero Mazinger, Akira, sí, total. Total. Pues aquí lo tienes. Slayers, me gustaba mucho enseñarlo, que es un adelanto de más cosas que vienen en febrero. Exacto, esto llega, será a la venta el día 26, ya sabéis que lo podéis reservar en nuestra tienda online, y además tenéis también una edición exclusiva que hemos sacado exclusiva en nuestra web con una figura de Naga, pero me parece que ya está agotada, así que enhorabuena a los que habéis corrido y habéis conseguido una. Uh-huh. Y recordad, ya que hablo de la tienda online, que tenemos el descuento mientras dura este programa de Selecta 21, que tiene que aparecer por aquí o por aquí, Selecta 2021, con el que tenéis el anime a mitad de precio. Estas preventas, como he dicho antes, no entrarían en la oferta porque son cosas que todavía no están y que son novedad, pero el resto, y menos la marca Dragon Ball y las figuras, las tendréis a mitad de precio, así que podéis aprovechar. ¿Y qué más, Manu? ¿Tienes algo más por aquí? Bueno, me habías dicho antes que querías incluso que hablásemos de marzo. Bueno, sería genial, la verdad. No sé si podemos adelantar, en pero sería... Para nuestra comunidad, ¿no? Mm. Para nuestros amigos que estáis ahora viendo este programa especial. Pues sí, mira, no tenía mucho. Pero he logrado hacer una recopilación, si quieres, de un material... de los primeros videojuegos, no los primeros, de los siguientes videojuegos que vamos a lanzar al mercado, o los primeros videojuegos de este 2021 que Selecta uh-huh. Play va a lanzar al mercado. Recordad, Selecta Play es la marca de videojuegos de Selecta Visión y ha llegado para ofreceros pues lo mejor en videojuegos. Y hay dos que estáis esperando muchísimo, que ya hemos anunciado fechas de lanzamiento y que llegan los dos en marzo. El primero que vamos a ver es el Fighting Legends. ¿Qué nos ha llegado? Pues mira, nos estaban entregando ya cositas en plan muestras, ¿no? Para acabar de formar los packs coleccionistas y después lanzarse al mercado. Como sabéis, está Fighting Legends. Y Fighting Legends lleva en el interior con los tres videojuegos de SNK, Art of Fighting, King of Fighters... O sea, esto es una exclusiva total. ¿Qué tienes aquí? ¿La banda sonora? Mira, tenemos el libro y la banda sonora. ¡Wow! Estos son los extras que vienen con la edición A4 de Fighting Legends. Sabéis que hay dos ediciones, la coleccionista A4 y la Digipack. Esta iría dentro de una caja con los tres videojuegos de SNK. Y luego también nos ha llegado otro material de muestra. ¡Ojo! Rezad lo que sepáis. Blasphemous, el libro... y la banda sonora. Qué ganas de ver Blasphemous ya en tiendas y de que veáis nuestra edición. Esto estará disponible, este libro, formato A4 de 216 páginas. Es enorme el libro. Es enorme. Estará... un adelanto, no spoilers. Estará disponible dentro de la edición A4 coleccionista de Blasphemous, ¿no? Entonces tendremos... Nos preguntan mucho, Manu, ¿el libro de Blasphemous en qué idiomas está? ¿Está en castellano? Por supuesto, el libro de Blasphemous está en castellano, pero además también está en inglés. Ah, perfecto. Es multilingüe, digamos, dos lenguas. Perfecto, sí. Hay mucha gente que cree que el videojuego de Blasphemous y los extras solo salen en inglés, pero no es así, sino que están en castellano y el juego también viene con el doblaje en castellano. Exacto, el videojuego viene por primera vez, se lanza en formato físico con el DLC Steel of Dawn, con el doblaje completo en castellano,
con el doblaje en inglés que se ha actualizado, con un montón de extras más, y por supuesto, además de llevar un libro y una banda sonora, lleva un broche metálico. Creo que ya todos lo habéis podido ver en internet, ¿no? Cuando habéis accedido a la preventa, que por cierto va súper bien la preventa y os lo queremos agradecer desde aquí. Además del broche, lleva un set de postales exclusivas, lleva un código especial para que podáis ver el making of online en exclusivo, un código único para cada uno de los que tiene su edición de Blasphemous, con el que pueden ver el making of de cómo se hizo Blasphemous, realizado por The Game Kitchen, que como sabéis es el estudio sevillano que ha creado el juego Blasphemous. Es una edición súper completa. También el cómic. El mini cómic. El arrodillamiento, sí. El arrodillamiento, exacto. El mini cómic, que es como una pequeña precuela antes de que empieces a jugar al juego. Pues todo esto es lo que tienes en tu edición coleccionista de Blasphemous, y nos hacía mucha ilusión enseñar dos ítems que van dentro de la edición coleccionista, de muchos más que vienen dentro, para que veáis que ya se está casi, ya está llegando. Sí, ya está aquí. Y déjame, Manu, que apunte, no sé si me equivoco, pero creo que el minicómic del arrodillamiento también vendrá incluido en la edición estándar, ¿puede ser? Exacto, es algo que hemos querido hacer para todos los fans que compren la edición estándar, tanto de PlayStation 4 como de Nintendo Switch, que es que el juego encaja, digamos, ¿no?, dentro del estuche Amarai que llevan cada uno de los juegos. Cuando lo abres, tienes dentro el minicómic del arrodillamiento también. Eso también, pues, para tener un ítem exclusivo para nuestros fans de Blasphemous que quieran, pues, no adquirir la edición coleccionista, sino la edición estándar. Exacto, también hay un detalle aquí. Muy bien, pues no sé si... Me parece que tenemos algunas sorpresas, Manu, que van a salir próximamente, y no sé si puedes adelantarnos algo. Pues sí, creo que estabas preparándolo ya, porque el otro día te lo envié todo. Uh-huh. Y estabas preparando, vamos a ver, la gente dentro de poco va a poder recibir un email, si estáis suscritos a nuestra newsletter, con los lanzamientos. ¡Ay, déjame compartir, Pati! Uy, voy para allá. Porque voy a compartir con vosotros lo que Pati... Aquí está. Voy a compartir con vosotros lo que Pati os... por redes sociales, muy en breve. Lo primero... Promea. Bueno, lo más fuerte, lo primero. Hay muchísima gente esperando esta película. Un explosivo anime que no te puedes perder, de los responsables de Gurren Lagann y Kill la Kill. Ha estado nominada en los Annie Awards y en los Mainichi del año 2020, respectivamente. Es una película de, como os digo, de estudio Trigger, que es una idea original de Hiroyuki Maishi y Kazuki Nakashima. No os la podéis perder. Estuvo estrenada en cines de toda España en octubre del 2020. La verdad es que las críticas que recibimos de la película a través de redes sociales fueron brutales. La gente salía encantada. ¿Te acuerdas, Pati, que lo estabas siguiendo? Totalmente. Es que es una experiencia increíble ver esta peli en pantalla grande. Ya sé que siempre lo digo, pero es que esta película es otro nivel, de forma visual, explosión de color y de sonido y de todo. Seguro que los que la visteis sabéis de lo que hablo. Y además también queremos agradeceros los buenísimos comentarios que hemos recibido del doblaje de esta película. La verdad es que el equipo se le ocurrió un montón, también estuvieron en redes ahí hablando un poco de la peli, y os agradecemos muchísimo que hayáis valorado el buenísimo trabajo que han hecho. Y todo eso ha acabado en estas ediciones que van a salir en el mes de marzo. Final de marzo será el mes de Promare. Uh-huh. En tres ediciones, la edición DVD estándar, la edición Blu-ray estándar, y a vuestra izquierda del todo tenéis la edición Blu-ray coleccionista, que incluye una ilustración exclusiva que nos han facilitado para poder poner, o sea, no se puede utilizar para nada más que no fuera como algo exclusivo. En este caso hemos hecho esta postal, un libreto de 28 páginas, traducción directa de lo que es el libreto original japonés, incluye la película en DVD y, lo mejor de todo, dos episodios especiales, dos que son precuela de la película. Tienes que ver
primero estos dos episodios especiales y después ver la película, te da mucha más información, es mucho más chulo hacerlo de esta manera, que están doblados completamente al castellano. O sea, exacto, que esta edición, exacto, coleccionista viene muy, muy completita. Por el mismo equipo que dobló la película, y os explican un poquito el contexto de Leo y de Galo. Así que si habéis visto la película y no habéis visto los cortos, no os preocupéis, porque incluso habiendo visto la peli, así aprendéis un poquito más de estos dos protas. Y también un dato más es que la película no solamente está doblada al castellano, sino que viene doblada al catalán con subtítulos en catalán también. Exacto, es verdad, o sea, que el doblaje en catalán también fue muy alabado y os agradecemos muchísimo todo esto. Pues esta sería la primera sorpresa que teníamos, pero tenemos otra. Si quieres, vamos a ello. Vamos a ver. Otro lanzamiento que vamos a tener. Mega Kill. En edición coleccionista 4. Edición coleccionista 4, exacto. Mega Kill es una serie que la verdad, la gente tiene que verla porque es lo más épico que se ha visto en mucho tiempo en series de animación. Mega Kill está editado el manga en España, además la gente conoce muy bien la marca, y por primera vez se lanza un pack de la serie completa en formato A4 coleccionista, con limitada, esto es muy importante, a 500 unidades, y sabéis que cuando decimos que es limitada, es que es limitada. Exacto. Luego se agota y la seguís pidiendo, por favor, reservadla, porque solo hay 500 unidades, porque lleva 9 láminas, un sticker exclusivo, un libro de 160 páginas, lleva la serie completa de 24 episodios en 3 Blu-rays de 50 gigas cada uno, la calidad del Blu-ray es brutal. Y vamos a ver pues cómo Tatsumi en esta serie Mega Kill se une a la revolución como miembro de los Night Ride. Los Night Ride son un grupo de hermosas y mortíferas justicieras, digamos, ¿no? Entonces ahí la verdad es que la serie tiene una trama excelente, son 24 episodios que lo condensan muy bien, temporada única, y esperamos que la disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros haciendo esta edición. Y también, por favor, mirad en redes sociales, que hay un montón de gente que se está viendo actualmente ya a Mega Kill, porque el boca a boca, digamos, es buenísimo de la serie, y mirad sus comentarios sobre la serie. Exacto, te iba a decir que esta serie la avala la gran legión de fans que tiene, y muchísima gente nos estaba pidiendo que sacáramos una nueva edición coleccionista porque la quieren y la quieren tener para siempre. Eso es, el estudio de animación es White Fox, que como sabéis es el responsable de haber hecho también Re Zero y Goblin Slayer, y la serie está producida por un estudio de videojuegos mítico y súper conocido como es Square Enix. Así que aquí tenéis horas y horas de buen anime para poder disfrutar. No puede faltar. Y tenemos una tercera y última, ya, pero tercera y última sorpresa. También referente a los lanzamientos del mes de marzo, y con esto estamos adelantando en exclusiva lo que es marzo. Y se trata de algo que hemos tardado un montón en configurar con Toei Animation desde Japón, y que es... tiene que ser algo grande. Es una nueva edición que estaba agotadísima en todos los formatos. Estaba agotada en edición coleccionista, la edición metálica, estaba agotada en DVD y en Blu-ray. Hablamos de la película de Dragon Ball Super Broly, que fue un exitazo de taquilla, más de 250.000 espectadores fueron a verla en el día en el estreno de España. No en el día del estreno, sino durante durante el periodo que estuvo la película en cines, y la verdad es que hacía mucho tiempo que le dábamos vueltas de hacer de Dragon Ball Super Broly algo especial, porque la película la verdad es que funcionó muy bien en su día, ha funcionado súper bien en todas las ediciones que hemos hecho, y hemos estado configurando durante, pues te diría ya que llevamos 8 meses casi para configurar esta edición con Japón, y que finalmente verá la luz en el mes de marzo. ¿Y qué contiene esta edición coleccionista? Veo un montón de cosas, la verdad. Un montón de cosas. Bueno, está aquí listado, ¿no? Vamos a seguir el listado. Steelbook exclusivo. Este de aquí, que estoy señalando.
el Steelbook exclusivo, es la caja metálica donde contiene el disco Blu-ray de la película y el disco DVD de extras. Los DVD de extras son increíbles. Lleva el making of del doblaje en castellano, el making of del doblaje en catalán, el making of del doblaje en euskera, porque sabemos que los fans de Dragon Ball son muy fans de los doblajes de los diferentes audios autonómicos, ¿no? Totalmente. Y estatales que en los que existe Dragon Ball. Entonces hemos hecho el máximo de making of posibles, ¿no? Porque contiene el castellano, catalán y euskera y hemos podido hacer un making of por cada uno de los idiomas. Colección de teasers en castellano, catalán y euskera también. La verdad es que es un disco que te invita a la nostalgia porque son, como sabéis, los dobladores en muchos de los casos, los que no os ha podido es por fuerza mayor o porque ya no están entre nosotros. Pues es un reencuentro con los fans y este doblaje clásico y un momento de nostalgia brutal ver estos making-offs. Así que los hemos hecho con mucho gusto para todos vosotros. Pero también está el Special Edition Book, que es este de aquí, que os señalo. El Special Edition Book es un book de tamaño 4 de 32 páginas que nos cuenta toda la historia y tiene un montón de ilustraciones de Dragon Ball Super Broly. Luego también algo muy especial, un merchan muy especial que nos han dejado hacer, la colección de chapas, es esta de aquí. La colección de chapas, son 7 chapas, como no. Mira, para que te pongas una cada día de la semana, ¿no? Exacto. 7, como las 7 de Dragon. ¡Oh, qué top! Es verdad. Pues son 7 chapas en las que hay una de 75 milímetros, que evidentemente la más grande es para Broly, que si no... Claro, claro, que si no, no cabe. Y luego las otras son los personajes principales o más míticos de la película y la verdad es que esta colección de chapas invita mucho ya a comprarte. Yo soy gran fan de las chapas, como sabéis. Mira, siempre las enseño en los directos. Aquí tengo la del 25 aniversario. Bueno, más de uno tiene esto ya. Sí, que dentro de poco... Luego hablaremos de eso, ¿eh? Luego hablaremos de sí o que nos pregunten por ello. Mira, ya me la pongo para no olvidarlo, ¿vale? La chapa del... Eso, póntela. Es verdad, os recuerdo que aquí estamos dando muchísimas cosas en exclusiva, pero nos podéis ir preguntando porque ya sabéis que al final siempre estamos Manu y yo respondiendo a todas vuestras preguntas y que las estamos aquí recogiendo todo lo que nos contáis en los chats. Así que al final quedaos que a ver qué más os podemos desvelar. ¿Y qué más contiene esta caja? La colección de Classic Visual Cards SV, que son estas de aquí. La verdad es que los fans de Dragon Ball que están haciendo la edición, que se están coleccionando, haciéndose la edición de Dragon Ball, la serie clásica en Blu-ray, tienen ya una colección de postales increíbles. Y en este caso, estas Classic Visual Cards también estarán incluidas dentro de esta caja, esta cajita que hemos llamado la Power Box, ¿no? Donde se incluirán aquí dentro, junto con otros ítems coleccionistas, como son el Card Cell Special, que es este de aquí. Estos ítems seguro que os recuerdan a la edición en Blu-ray de Dragon Ball. Seguro, estos dos los hemos rescatado para que tengáis un formato de colección, ¿no? En todos los productos que vayamos a editar de Dragon Ball. Luego tenemos los discos de batalla. ¿Quién nos recuerda a esos míticos tazos, no? Pues hemos hecho un set también de 7 discos de batalla en formato tazo que estarán también aquí dentro de la Power Box especial. Tenemos un Shikishi exclusivo. La verdad es que Selecta Visión es referente en salones y eventos a los que vamos cuando invitamos a algún director o animador de Dragon Ball, ¿no? Porque hacemos un Shikishi que después te pueden firmar. ¡Mira! ¿Qué tienes ahí? Ya. Esto es mi mayor tesoro. O sea, mirad. Mirad, es que si no me pongo delante no se verá, pero mirad, o sea... Guardo esto como oro en paño de los animadores de One Piece Estampida, exacto, de este último salón del manga 2019, creo que fue, sí. Pues aquí tenemos un Shikishi que irá dentro también de la Power Box Special y luego tenemos los extras que ya os hemos nombrado. Pues todo esto dentro de una magnífica caja coleccionista dura, resistente a 4, ¿no? Para una película que se lo merece porque los fans sabemos que os gusta este tipo de contenido. La verdad es que sí, no puede faltar para ningún fan de Dragon Ball Broly.
hasta aquí hemos hecho un repaso a me has hecho llegar hasta marzo, Patti. Fantástico. Ya. Me has sacado información ahí a saco. Bueno, es que vienen un montón de cosas. Uh-huh. Y aún queda que hablemos, Manu, de todas las preguntas que nos han estado dejando estos días la comunidad, porque además desde que estamos anunciando que nos vamos a reunir aquí, nos han preguntado sobre, te puedes imaginar, sobre un montón de licencias y anuncios que hemos hecho durante 2020. Uh-huh. Y de los que tenemos que hablar. Por ejemplo, bueno, ya hemos comentado antes, para los que os lo habéis perdido, que nos habéis preguntado mucho por Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, la película y la serie. Y sí, es cierto que la hemos anunciado y que tenemos la licencia de ambas y estamos trabajando en traer muy, muy, muy pronto tanto la peli como la serie. Así que, bueno, no podemos decir todavía una fecha, que nos lo habéis preguntado muchísimo y nos encanta que tengáis ese hype, pero todavía no podemos decir una fecha de estreno en cines porque queremos que sea algo confirmado y seguro en la medida de lo posible. Así que muchas gracias por todo vuestro interés. Y ahora, en un ratito, porque sé que hay muchas más preguntas que todavía no hemos respondido, ahora en un minuto volvemos Manu y yo y vamos contestando a todo lo que nos habéis contado en el chat. Hablaremos sobre Evangelion, Manu, te lo voy diciendo. Hablaremos sobre Evangelion. Te voy a preguntar, ¿Sailor Moon para cuándo? Bueno, todo esto siempre cae, porque yo también la estoy esperando. Así que ahora mismo quedaos, porque acabamos con preguntas y respuestas. Te oímos todos, sí. Vale, perfecto, pues vamos a volver a entrar. Estamos, Manu, hemos estado todo el rato. Muy bien. Pues si eso es. Todo el rato, ojo, lo siento. No te preocupes, al menos dicen por aquí que al menos se te entiende. Así que, aunque sea poco a poco, hablamos lentamente y así nos entenderán todos, aunque vaya un poquito entrecortado, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos allá. Vamos a ver qué... Genial. Pues con las preguntas del chat, si quieres. Sí, sí, perfecto. Justo antes de que entraras, preguntaban por aquí sobre Naruto Shippuden, porque es una de las licencias que anunciamos en 2020 y sí, quieren saber si estamos avanzando, sigue en pie, si tenemos fechas, ¿qué nos puedes contar? Vamos a ver, pues sobre Naruto Shippuden, la verdad es que nosotros queremos que este año 2021 sea el año de Naruto Shippuden, ¿de acuerdo? Estamos preparando ya el material, digamos, que nos está llegando y es para poder conformar una edición, que será una edición en DVD y en Blu-ray. Eso sí que ya lo podemos avanzar a nuestro público, ¿no? Que se preparen para que Naruto Shippuden salga en alta definición. Y mucha gente nos pregunta, oye, ¿Y los episodios que no están doblados de Naruto Shippuden? Pues sobre esto todavía no tenemos noticias, pero como todos sabéis, sí que hay más de 100 episodios doblados de Naruto Shippuden que ya están disponibles para que los podamos lanzar. Con lo cual, no pensamos que lleguemos a editar tan rápidamente estos 100 episodios, más de 100 episodios de Naruto Shippuden durante este año 2021, porque aún tenemos que dar una fecha a cada uno de los volúmenes y no va a ser en breve, no va a ser en marzo, ni en abril, ni,
en mi mayo, la verdad, será lo antes posible, pero no inmediatamente en los próximos meses. Con lo cual, tenemos todavía tiempo de mirar cómo funciona el inicio de Naruto Shippuden, de hacer un plan para los siguientes episodios y ver cuál es la mejor forma de conformar la edición para que os llegue a todos los fans y que sea un éxito igual que lo fue Naruto cuando empezamos a lanzarla en DVD. Así que simplemente permaneced atentos a las noticias de Patty a través de las redes sociales para saber en qué fecha comienza Naruto. Exacto, o también a los directos, porque seguro que en el próximo, a medida que vamos avanzando, siempre vamos desvelando alguna cosilla, así que estad ahí atentos a lo que vayamos hablando también de Naruto, que sigue en pie. Vamos a seguir porque bastantes personas, entre ellas Simón Sin Freno, nos ha preguntado sobre JoJo's. Sobre JoJo's Golden Wind, Viento Áureo, si sigue en pie, si tenemos algún dato sobre JoJo's, ¿qué podemos decir? Pues la verdad que JoJo's, para hacer honor a la verdad es que no ha funcionado en España como nosotros habíamos pensado. Este último pack que hemos lanzado de Diamond Hambre y Cable, al ser un pack de serie completa, sí que hemos notado que la gente pues, ha respondido mejor. Pero JoJo's está funcionando, la verdad es que bastante lento, estaba saliendo bastante lento. Con lo cual todavía no nos hemos movido, porque para nosotros la última temporada que hemos lanzado hace muy poquito, el Diamond Hambre y Cable, es muy reciente, y aún no nos hemos movido para avanzar con más temporadas de JoJo. Pero bueno, sabemos que están ahí y ahora es el público el que nos tiene que demostrar y nos tiene que adquirir las temporadas de JoJo que ya tenemos en el mercado para que nosotros seamos capaces de poder seguir ofreciendo más temporadas de JoJo. Ojalá que sí. A mí es una serie que me gusta desde hace muchísimo tiempo, desde aquellos años 90 en los que salieron los primeros OVAs de JoJo's, que era lo único que teníamos animado por entonces. Y la verdad es que yo me lo pasaba muy bien con el manga en su época, ¿no? Cuando los recibíamos aquellos Shonen Jump y veíamos esa serie tan rara, tan alocada, ¿no? Para mí JoJo's ha marcado toda una época y me parece que han hecho muy bien en rescatarla en este nuevo siglo XXI para que fuera una serie que la verdad es que lo está petando en muchos países del mundo, pero aquí en España pues aún no ha llegado todo todavía, parece ser. Sí, la verdad es que hay una legión de JoJo fans también que nos preguntan y bueno, vamos poco a poco y ahora ya tenéis disponible, ya lo sabéis, el Diamond is Unbreakable en nuestra tienda online, también en plataformas, me parece que la podéis ver en Prime Video y demás. Pues sigamos, sigamos con otro tema. Sí, dicen que hable un poquito más lento y aunque sea entrecortado se me entenderá mejor. Vale, a lo mejor yo también, ¿verdad? Vale, pues hablaremos más despacito. A ti te oye perfecta, parece ser. Ah, ok. Muy bien, pues entonces lo que os ha contado Manu lo iré yo también diciendo de nuevo y así todos nos enteramos. También nos preguntan varias personas, por ejemplo, FXMiss, no sé cómo se dirá su nombre, sobre si va a haber una edición de Akira en Blu-ray y DVD, porque claro, es un... bueno, en Blu-ray, porque es un estreno que tuvimos en diciembre de 2020 y no hemos dicho nada de si va a haber edición física. Para Akira. Pues mira, muy, muy buena pregunta, porque nosotros estamos preparando, creo que lo dijimos en el anterior directo, Pati, ¿es posible? Puede ser que lo dijéramos, la verdad es que no me acuerdo. Porque hablamos de Akira 4K y hablamos de Millennium Actress 4K, ¿recuerdas? Ah, tanto Akira como Millennium Actress, ambas van a tener su edición física. Es algo genial, que porque es algo compartir. Que nos preguntan mucho. Sí, pues es algo que queremos compartir hoy en este directo con todos vosotros, para que tengáis todas las noticias posibles de Selecta Visión, para que sepáis que durante este año 2021 Selecta Visión va a trabajar en las ediciones físicas en 4K de Akira y de Millennium Actress. Para Akira vamos a anunciar la fecha dentro de poquito, y para Millennium Actress todavía no está decidida la fecha, pero si estáis atentos a nuestras redes sociales o en nuestros próximos directos, lo sabréis en breve.
Bueno, genial, o sea que es oficial que tanto Akira como Millennium Actress van a tener su edición física super guay. Eso es. Muy bien, sigamos porque hay un montón de preguntas. Mucha gente, esta es obligatoria, porque mucha gente, por ejemplo, Álvaro Lobo Castillo o Care Care Nogai, nos han preguntado sobre Evangelion, esa chapa que llevas y de la que ya te he avisado de que te iba a preguntar. Por la chapa han preguntado. Exacto. Yo creo que más de uno quiere esa chapa porque anunciamos por el aniversario de Evangelion en 2020, anunciamos que íbamos a lanzarla en Blu-ray. Y claro, nos preguntan mucho sobre ello, hay mucho hype. Sí, recuerdo que hicimos el anuncio simultáneamente con Japón en ese fin de semana. Patrick, que te dijeron, ¿tienes que anunciar esto? Y tú, ¡ah, madre mía! Así de repente. Sí, además, sí, es verdad. En vez de hacer un directo, pues tuvimos que hacer un anuncio para sumarnos a un gran anuncio que se hacía desde Japón y dentro de Europa. Y nosotros desde entonces hemos estado trabajando con el licenciador japonés para poder conformar cómo será la edición de Evangelion. No es que os quiera poner hype, pero la edición de Evangelion va a ser algo que no habéis visto nunca en el tema de ediciones en físico. Va a ser algo importante. Nos estamos sumando además a un tipo de edición que se va a hacer en otros países de Europa, ¿no? Y que seguramente vamos a lanzar simultáneamente varios países, puede que alguno un poquito antes, otro poquito después, pero es algo que estamos trabajando además con otros países, con lo cual, sabiendo nosotros que es una de las licencias más importantes por lanzarse en Blu-ray, en alta definición, que faltan en nuestro catálogo de animación japonesa, os aseguro que estamos echando el resto con ello. Precisamente esta semana hemos trabajado en todo lo que es la configuración de los contenidos de los discos y dentro de poco empezaremos a trabajar en la configuración del producto físico, cómo será el packaging, ¿de acuerdo? Y es ahí donde creo que vamos a poder dar la diferencia a nuestros fans. Es una edición que no van a poder dejar de adquirir, seguro. Genial, y bueno, estoy obligada a preguntarte sobre Evangelion también, porque hay gente que nos pregunta sobre el doblaje, sobre qué doblaje va a incluir, porque existen varios, no sé si podemos adelantar algo de esto. Claro, nosotros ahora mismo que estamos conformando la edición, como bien sabéis, ya sabemos qué audio vamos a llevar dentro de la edición de Blu-ray para el lanzamiento en España. Pero no sé si Pati quiere que lo diga aquí o quiere que hagamos un especial de Evangelion. Cuando, no me des esa responsabilidad. Cuando toque. Yo quiero hacer un especial de Evangelion siempre. Entonces tendríamos que esperar un poquito más, Pati, y lo que tendríamos que hacer es, cuando podamos enseñar algo de cómo va a ser el producto físicamente, que podremos más o menos en breve, los contenidos de los discos, cuántos discos llevará, qué contenido extra, qué tipo de packaging, también pues los audios, los subtítulos que va a llevar esa edición, si quieres, eso lo que podríamos hacer es un especial hablando de todo esto. Porque ahora ese dato lo tengo, este dato que han preguntado, pero bueno, es el único que tengo ahora mismo, ¿no? Vale, pues entonces te tomo la palabra y creo que tendríamos que hacer un especial de Evangelion, igual el mes que viene, ¿qué te parecería? Sí. ¿Cómo te va? Pues me parecería bien porque además les va a encantar lo que les vamos a mostrar, lo que les vamos a enseñar y lo que les vamos a decir, de cómo va a ir la edición, o sea, no hay mucho más secreto de que se pondrán muy contentos. Muy bien, perfecto, o sea que sigue la cosa, avanza rápido. Vale, te tengo que preguntar también, nos han dejado muchísimas preguntas. Mira, nos han preguntado, por ejemplo, Miss Hyde, por la segunda temporada de My Hero Academia, pero si no me equivoco, has dicho, Manu, al principio del programa, que sería también pronto, ¿verdad? Sí, mira, nosotros tenemos programado también este año 2021. No queremos decir una fecha todavía exacta porque todavía estamos moviendo cositas y dependemos. La Hero Academia es una licencia muy importante
y dependemos de unos procesos de aprobación que la verdad que son muy duros. Entonces, estos procesos de aprobación a nosotros es lo que nos hacen mover la fecha muchas veces de un título tan importante como es My Hero Academia. Ahora mismo ya estamos trabajando con una fecha muy concreta, la vamos a decir en breve, pero va a ser más pronto de lo que pensáis y dentro de este año 2021. Si podemos, lo que sí que me atrevo a decir es que será antes de verano. Vale, antes de verano, My Hero Academia, segunda temporada. Y también que sepáis que estamos trabajando en la misma línea que la primera temporada, en una edición coleccionistas numerada y limitada, para que os haga juego con la que ya tenéis. Es verdad, para que os quede igual en la estantería. Va a ser una edición a cuatro entonces también, ¿no? Como la primera. Exacto. Muy bien. Pues seguimos. A ver qué más han preguntado por aquí. Ah, mira, veo muchas preguntas. A Patti, ¿sí? si quieres, de Arifureta. No sé si es la misma persona que lo pregunta mucho o... Sí, es verdad. No sé si, también he localizado por aquí que preguntaban. Arifureta. Sí, porque Arifureta es el nuevo anime isekai, ¿no? Que también ha funcionado y que también funcionó en su estreno en Japón. Nosotros estamos encantados de haber adquirido la serie porque después de adquirir la serie supimos que había una segunda temporada de la serie que se estaba preparando y que ya se ha anunciado. Con lo cual dijimos, bien, ¿no? Hemos acertado porque es una serie que ha llegado al público y la buena muestra de que ha funcionado bien es que hay una segunda temporada en marcha. Y por otra parte, todos los fans de este tipo de anime han visto algo muy especial, que es lo mismo que vimos nosotros en Arifureta, más allá, ¿no?, de ser el isekai en el cual el pringado de la clase en este mundo es el héroe en otro mundo cuando lo trasladan. Pero Arifureta, la verdad es que nosotros le vimos algo muy especial, por eso decidimos adquirirla, traerla a España, y estamos pensando hacer una edición coleccionista, atención primicia, edición coleccionista a cuatro, numerada, limitada, en la misma línea que hicimos la de Goblin Slayer, que también fueron 12 episodios. Son estos tipos de series de 12-13 episodios, primera temporada cerrada, pues las vamos a intentar lanzar de esta manera, porque sabemos que es una manera de coleccionar que está gustando mucho. Y también os recuerdo que el día que Patti anuncie la preventa de este título de Arifureta, que no será muy tarde, incluso os voy a poder decir ahora cuándo será, recordad que será una edición limitada y numerada, seguramente como Goblin Slayer, de 600 unidades. Y Goblin Slayer a día de hoy no se puede adquirir en nuestra tienda online y no sé si se podrá adquirir en algún retailer tipo Amazon, Corte Inglés o Fnac, pero creo que también la tienen agotada. O sea que atentos, si nos habéis preguntado, he visto mucho sobre Arifureta, es una serie que la gente ha seguido con muchísimo interés. Y por último, vamos a ver si podemos poner una fecha más o menos orientativa. A ver, si te aventuras a poner fecha. No, espera, esto me ha quedado muy viejo, ¿no? Espérate. Mira, yo creo que una buena fecha para Arifureta es lanzarla en verano. ¿En verano? En verano. Pues ahí podéis esperar la serie. Genial, genial. Más pronto que tarde, Arifureta, y además con edición coleccionista. Esto también es exclusiva, no lo sabía ni yo, así que sí. Encantada de que lo hayas contado, Manu. También, bueno, nos han preguntado bastante y nos están preguntando ahora mismo también sobre Dragon Ball Z en Blu-ray. Si lo estamos pensando, porque tenemos, pues, hemos estado sacando Dragon Ball en Blu-ray, la primera serie de Dragon Ball, si lo estamos pensando, si tenemos. La verdad es que es una licencia que Dragon Ball Z en Blu-ray ahora mismo no lo tenemos, ¿verdad, Manu? Ni se ha anunciado, no, ni nada por el estilo. Exacto. Nosotros, como sabéis, estamos trabajando en la edición de Dragon Ball en Blu-ray. Somos el único país del mundo que está trabajando sobre una edición remasterizada, autorizada por Toei Animation
y trabajar aquí en España con unos resultados magníficos. Hemos recibido incluso felicitaciones de la oficina de Tokio directamente por el trabajo que se ha hecho con este producto. Y vamos por el volumen 5 actualmente para Dragon Ball. Faltan 2, son 7 en total, los 153 episodios de Dragon Ball. Y claro que la pregunta que tiene en la cabeza a los fans, pues la tenemos incluso nosotros también, ¿no? Una edición de Dragon Ball Z en Blu-ray. Ahora mismo no estamos pensando sobre ella, porque tenemos todavía que acabar Dragon Ball, que no es que parece que está cerca, pero no va a ser rápido acabar la serie. El proceso en la remasterización de cada uno de los episodios lleva muchísimo tiempo, pero sin qué duda cabe que a Selectavision le encantaría ir adelante con una edición de Dragon Ball Z, y lo que queremos saber es el interés que tendrían los fans, que ya nos lo pueden ir comunicando a través de redes sociales. Evidentemente, el apoyo que se le ha dado a la edición de Blu-ray de Dragon Ball es total. Sabemos del interés perfectamente que tiene la serie entre los fans por ser lanzada en alta definición. Pero bueno, nunca está de más que presionéis. Sí, no, ya te digo yo que los fans la están esperando y la piden muchísimo. También preguntan mucho también por Dragon Ball Kai, y preguntan también por un montón de licencias distintas. Están preguntando mucho por Doremi, por Inazuma Eleven, por One Piece, que es la eterna que nos preguntan muchísimo. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por todas las sugerencias que nos aportáis, y os escuchamos y os leemos a todos. Pero, como bien sabéis y siempre decimos, no podemos hablar sobre licencias que no tenemos todavía. Así que nosotros, pues eso, os agradecemos, pero desgraciadamente no podemos deciros casi nunca nada hasta que no tenemos la licencia segura y tenemos permiso para decirlo. Así que bueno, no os penséis que no os estamos viendo, porque sí, nos enteramos de todo lo que nos sugerís. Y bueno, voy a seguir con preguntas, porque te tengo que preguntar la que siempre cae, Manu, ya sabes cuál es. Hombre, ¿para cuándo? Exacto. Sailor Moon, ¿para cuándo? Y no lo digo yo, lo dice mucha gente que ha preguntado también por aquí. Sí, lo decimos nosotros en la oficina también, entre nosotros. Bueno, la verdad es que lo he explicado muchas veces, toda la situación de Sailor Moon, cómo está. La verdad es que hemos podido avanzar un poco más con respecto a la última vez que os conté cómo estaba la situación. Eso, por una parte, es bueno, porque ahora mismo ya nos han indicado ciertos cambios que eran precisos para hacer la edición, y nos han hecho nuevas preguntas sobre el tema, sobre todo de cómo vamos a tratar, ¿no?, la edición. Para que, bueno, sí, yo creo que se puede contar, porque el proceso de aprobación para Sailor Moon, además de ser muy complicado, como os hemos dicho muchas veces, está involucrada la autora original, Naoko Takeuchi. O sea, no, esto no es un balones fuera, ¿no? Esto es la realidad, es así. Entonces, cada vez que hay un comité en Japón en el que se tiene que hablar de licencias de Sailor Moon en el mundo, pues para que se pueda avanzar tiene que estar disponible la señora Naoko Takeuchi para poder tomar todas esas decisiones con la editorial principal que le lleva a la serie, que es Kodansha, y a su vez esto luego se lo tienen que trasladar a Toei Animation, que Toei Animation después nos lo traslada a nosotros, ¿no? Entonces es un proceso bastante lento. ¿En qué punto están ahora fijándose? Nosotros ya hace muchísimo tiempo que estuvimos trabajando sobre las traducciones de Sailor Moon para los subtítulos, porque evidentemente el doblaje que existe de Sailor Moon, que tiene muchísimos años, pues es el que hay, y evidentemente en su día se cambiaron muchas cosas y Japón requería de un informe muy concreto de cómo ciertos nombres y ciertas expresiones, ciertos nombres de ataques, por ejemplo, nomenclaturas, etcétera, etcétera,
pues requerían de cómo se había hecho en el pasado para el doblaje y también querían saber cómo lo íbamos a hacer ahora para nuestro para nuestra edición. Entonces esto se trabajó hace mucho tiempo, pero ahora están llegando muchas preguntas y muchas indicaciones sobre ese trabajo que ya se hizo hace tiempo, ¿no? Nosotros intentamos trabajar lo más rápido posible, pero evidentemente todo está siempre en el balón siempre está en el tejado de Japón y siempre estamos esperando y esta espera que se debe a que estéis esperando tanto es por un anuncio que se hizo en una fase muy temprana, anuncio que fue autorizado evidentemente por Japón para que se pudiera hacer, porque nadie pensaba que se iba a tardar tanto, claro, en después poder lanzar la edición, pero normalmente este es el motivo por el que Patty os ha explicado antes, que nunca decimos si estamos trabajando en una licencia, no trabajando, si queremos adquirir una licencia o cómo va el proceso de adquisición de esa licencia, porque una licencia, hasta que no acabas todo el proceso, pues no es tuya y no la puedes lanzar, ¿no? Evidentemente nos hacemos responsables, igual que Japón se hace responsable de haber hecho ese anuncio, y no nos importa para nada que nos preguntéis. Pero es que esto, chicos, esto que pasa es lo normal, con muchas series clásicas, ¿no? Nos ha pasado también, por ejemplo, con Ranma, ¿no? Que también de la cual podemos hablar después. Si hay preguntas, Pati. Sí, por supuesto, también nos preguntan mucho por Ranma, que venía ahora. Exacto. Y también podemos hablar un poquito de Ranma, si quieres, pero con Sailor Moon, la verdad es que nosotros, pues, es la eterna espera, siempre, Sailor Moon para cuando. Bueno, pero lo importante es esto que dices, que está avanzando el tema, sigue en su curso, y que pronto, pues, también tendremos un especial de Sailor Moon, espero. Cuando salga yo quiero hacer un especial y comentar por aquí todos los tejemanejes de la edición y todo esto. Y sobre Ranma, ya que lo mencionas, también nos han preguntado muchísimo. De hecho, van casi unidas, Sailor Moon y Ranma. Los fans de las series clásicas, pues preguntan siempre. Para Ranma han tenido que esperar menos. Han tenido que esperar menos porque hicimos un anuncio hace relativamente poco. Sí, fue en el Salón del Manga de 2019. Sí, fue en el Salón del Manga del 2019. Fue en el Salón del Manga del 2019, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? Que después de pasando el manga del 2019 entramos en entramos en la situación a nivel global que todos conocéis con el COVID-19, lo cual anuló y cambió por completo muchos planes que teníamos para el 2020, ¿no? Y nos obligó a retrasar muchísimas cosas. También es verdad que no solo por eso, sino también porque todo se paralizó y todo se alargó a nivel global también, incluso en Japón, durante el año 2020, se siguió trabajando sobre Ranma durante todo ese año y sí que podemos anunciar que el 2021 va a ser el año de Ranma. De hecho, ya estamos trabajando sobre el tipo de edición, sobre los volúmenes, sobre los audios, sobre todo. Estamos trabajando ya en estos momentos. O sea que lo único que falta, Pati, es que podamos anunciar una fecha. Pero a ver, Manu, una cosa. En este balance de 2021 hemos dicho que va a ser el año de Kimetsu no Yaiba. Hemos dicho que va a ser el año de Naruto Shippuden. Hemos dicho que va a ser el año de Sailor Moon y hemos dicho que va a ser el año de Ranma. Sí. Esto no sé si va a ser demasiado, Manu. Me parece que se viene un año muy cargado de novedades y de anime. Sí, la verdad es que me tiro piedras sobre mi propio tejado, como sabes, Pati, porque no. Manu no duerme este año. No damos para más, pero bueno, pero esto es algo que hay que hacer porque si no se acumulan muchos títulos y muchas licencias que teníamos un poco en stand-by. Y que ahora, ya pues pasado ese año 2020, necesitamos recuperar un poco el tiempo perdido. Y evidentemente, cada mes lanzamos una nueva película también, que algunas han estrenado en cine, otras son directas a vídeo, ¿no? Como la que va a salir este mes próximo, Seven Days War, que creo que ya habías anunciado.
y tenemos pues Hell Blue Sky también, que saldrá este año, y tendremos Hellworld, por ejemplo, tendremos Lupin III, tendremos Digimon. O sea, no nos olvidemos del apartado de películas que van, son películas muy importantes que la gente está esperando y que se van a lanzar este año. Todo esto que hemos comentado ahora, excepto Kimetsu no Yaiba, que es una serie totalmente de novedad, y Arifureta, que es de novedad, también tenemos toda una batería preparada de series clásicas, por supuesto, pero es que no hemos contado ni... la mitad sí, pero hay más que contar. Hay más que contar, lo que pasa es que todavía no hay fecha. No hay fecha. Nos preguntaban el otro día, por ejemplo, sobre la película que habíamos anunciado de No Way No Life. Pues este año también tendremos la película de No Way No Life, ¿no? Y también estamos preparando reediciones de series muy importantes que estamos sin stock desde hace casi un año y que van a volver otra vez. Como por ejemplo, estábamos hablando el otro día de el lanzamiento de el lanzamiento de Akame ga Kill, por ejemplo. Estábamos hablando de él hace muchísimo que no se puede conseguir Akame ga Kill, y tenemos otras series también que la gente nos está pidiendo mucho y que estamos preparando nuevas ediciones, como por ejemplo Samurai Champloo. O sea, que estamos trabajando sobre series nuevas, series nostálgicas, estamos trabajando sobre películas, estamos trabajando sobre reediciones. Se viene un año de anime. Bueno, ya está siendo un año de anime porque ya llevamos, bueno, en el unboxing que hemos hecho hace un ratito, ya por fin veíamos Steins Gate Zero, veíamos la nueva película de My Hero Academia, que son cosas muy esperadas por los fans. Lo único que hay que coger un poco de más ritmo y un poco más de velocidad, pero se viene un año sí, la verdad es que este año está siendo muy, muy movido, y es que es esto lo que dices, Manu. El año pasado, como hemos dicho al principio, muchos procesos se paralizaron o se ralentizaron mucho, y ahora pues se viene todo. Ya para acabar, quiero acabar con otras dos preguntillas que también nos han saltado mucho por el chat, que son, una de ellas ya la respondimos, pero podemos recordar, sobre la cuarta temporada de Haikyuu, que vimos en simulcast este año y, como es normal, pues la queremos tener para siempre. Y también sobre Sword Art Online, el nuevo arco, que también anunciamos hace nada, le anunciamos en 2020, y hay mucha gente que quiere saber pues cómo continúa SAO y si tenemos fecha o podemos adelantar algo. Fantásticas preguntas, porque Haikyuu nos están entregando ya una parte del doblaje de la serie, que se está acabando de revisar, con lo cual ya se le puede poner una fecha muy temprana, antes de verano seguramente. ¿Antes de verano? Y, Haikyuu. Temporada 4. Muy bien. Y sobre Sword Art Online Alicization, ¿de acuerdo? Que es la tercera temporada que todos los fans están esperando. Yo creo que esta ya va a ir a después de verano, para el último trimestre. Para después de verano, pero también de este año, ¿verdad? De este año también. Nuestra intención es esa. Ahora, si mañana cogen, nos confinan a todos. Claro, ya sabéis que cualquier cosa puede pasar, pero claro, lo importante es eso, que está en nuestros planes y que seguimos avanzando con ello, ¿verdad? Exacto. Nosotros nos estamos fijando mucho en sobre todo en la situación. En la situación que hay en el país en estos momentos, porque evidentemente estamos trabajando con entretenimiento, estamos trabajando con un nicho de mercado, que es la verdad, y tenemos que estar muy atentos a todos los movimientos que se hacen en los puntos de venta físico, en los puntos de venta online, qué es lo que ocurre con la economía, qué es lo que ocurre con los trabajos. Claro, es que todo esto nos afecta a la hora de trabajar y tenemos que estar muy atentos. Creo que las decisiones que se tomaron en el año 2020 fueron acertadas, tanto cuando paramos como cuando volvimos a arrancar otra vez, ¿no? Fue maravilloso ver cómo la gente se volcaba con Record of Lost World, con Goblin Slayer, con El Tiempo Contigo, con Black Clover, un montón de anime que llegó a finales de año, ¿no? Es
verdad, además Black Clover era un anime que era muy esperado y muy pedido y llegó en 2020 a pesar de toda la locura del COVID. Pues hemos podido sacar también un montón de novedades, simulcast, y bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que la verdad sí, que 2020 sí, dentro de las circunstancias ha sido un año muy guay para el anime. Black Clover seguirá durante el 2021 también, para la gente que se lo esté preguntando. Pues como ves, hay anime, sí, la situación nos lo permite, hay anime para todos y para mucho rato. Genial, muy bien, Manu. Pues yo creo que lo vamos dejando aquí, ya que llevamos 2 horas y media de programa. Madre mía. Sí, no está mal, cada mes nos superamos. Así que bueno, además, entonces esto, creo que hemos contestado a casi todo, o al menos lo que podemos decir. Y lo que ya sabéis, que todo lo que queráis que os vayamos respondiendo, pues nos vais comentando en redes sociales y habitualmente os hacemos preguntas para el próximo programa, que también estaremos aquí contestando a todas vuestras dudas. Haremos los especiales, el especial de Evangelion ya está apalabrado con Manu, ya no puede escapar. El especial de Sailor Moon también llegará en algún momento, así que bueno. Y comentadnos también si queréis que hagamos algún especial de alguna serie o queréis que contemos curiosidades de algo. Por ahí preguntaban, Manu, que querían saber cuál era la última figura que te habías comprado, o sea que hay muchas cosas que tratar. Pues la última figura que me he comprado, mira, te la enseño ya y ya acabamos. A ver. La figura que me he comprado. La tengo a mano porque la tengo que guardar todavía. Se viene. No, espera, que también compro cosas bonitas, pero esta no. Bueno, aquí está. ¡Tan! ¡Ojo! A ver, la última figura que ha entrado en esta casa. Y como va a hacer otro unboxing. Como buen viejo otaku que soy. Además que realmente lo que he hecho es actualizarla. Porque lo que ya la tenía, me tengo que vender la antigua. Ahora, por otro lado. Aquí. ¡Ostras! ¡Qué pasada! Es la Arcadia de la serie de televisión original de Capitán Harlock. Que lleva LEDs, se ve por todas partes. Madre lleva, mía. Lleva un mando. Bueno, si sois fans de Leiji Matsumoto, pues esto mola mucho. Pero si te cabe en casa, Manu. Madre mía. No. Tengo que salir realmente, yo para poner para eso en mi habitación. Para que te voy a mentir. Y esto de aquí, que no lo abriré, pero creo que se intuye, es el último Mythlot. Que Javi, no sé si la gente lo sabe, Javi Cuerdas y yo en Selecta Visión, ¿no? Estamos abonados a las figuras Mythlot de X, que las estamos haciendo todas, y cuando nos anuncian que nos ha llegado una nueva, en realidad es una mala noticia. Eso que quiero decir. Ese mes lo sufrimos mucho. Madre mía. Pues esto. Así que cuando queráis, friqueamos, chicos. Eso. Me queda pendiente friquear otro día. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Sois unos campeones los que habéis estado 2 horas y media aquí con nosotros. Gracias por esperar, a pesar de ese problemillas que hemos tenido con el audio, que bueno, seguro que para el próximo va como la seda. Y nos vemos muy pronto. No olvidéis que este domingo tenemos un nuevo capítulo de Ataque a los Titanes en Simulcast, así que os quiero ver aquí de nuevo el domingo para verlo. Y nada, que vaya muy bien y que tengáis un buen fin de semana lleno de anime. Hasta luego. Gracias, Manu. Adiós.